Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Traemos a una estrella emergente porque, ante todo pronóstico, el último vídeo gustó mucho, tío. Sí, David, mm. encantado. Encantado Gusto. de volver. Gustó mucho. Era un vídeo así que de entrada quizás no tenía un título demasiado llamativo, pero la sí. gente que le dio una oportunidad, una vez dentro, pues echó un poco el ratito. Yo recibí muy buenas críticas y se puso en contacto conmigo mucha gente. Que, que bueno, se sentía identificada con muchas cosas de lo que, de lo que pudimos hablar en ese podcast. Sí, 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 temas no que fue el, sobre todo del Asiedades, TCA, que TCA, pues eso, cosas que hablamos más del día a día. Del sí. día a día y cosas que, que padece muchísima gente y lo padece en, en silencio. Chicos, tenemos a Návila Anchía, persona muy veterana dentro del mundo este del asesoramiento, sí. nutrición, tiene una clínica en el <coughs> Y bueno, voy a tocar un poco en los Bilbados, <laughs> en los Bilbados. Voy a tocar un poco el índice rapidito para que vale. la gente sepa los bloques que vamos a tratar. Primer bloque, vamos a hablar sobre la ansiedad. Muy bien. Que es un mal que estamos padeciendo actualmente, que creo que estamos en el peor momento de la historia, prácticamente. Sí. Segundo bloque, noticias, un poquito así de, de variedad, porque eso es entretenido. Tercer bloque, eh, suplementación. Muy bien. La preparación de Padre Zorro, que está ahí, está la gente cuestionando, como la puta, me han cuestionado ya todo, tío. Como no estamos sacando nada, la gente ya da por hecho que A esto va mal, no sé qué, claro, y precisamente no estamos sacando nada para, para pagar el. Para dar, claro, y como en un mes no eres un culturista pro, entonces claro, ya está mal, para dar, es una está sorpresa hecho. y claro y a la gente le dices, no, estamos creando las bases para una persona que a lo mejor se plantea competir en culturismo, creando las bases, no estamos haciendo aquí una limpia de decir, venga, unas fotos aquí con un ángulo picado Joder, y ¿pero en dos es? meses te desgraso y es que hay un es cambio un de un la trabajo base, de mucho tiempo. Que es que crear una base para quizás competir, quizás... <laughs> Es diferente. Sí, sí. Eh, cuarto, marketing nutricional. Muy Ese bien. marketing que sufrimos en los supermercados, que si etiquetas, que si 0% light, los vacíos legales que hay, que hay muchos vacíos. vacíos legales, por lo visto. Y el quinto bloque, TCA, que este Perfecto. es un bloque que te lo dedico a ti porque sé que te, eh. que te apetecía hablar sobre ello. Sí, sí, cierto. Y cierto. bueno, pues para el final, chicos, cafecito y comenzamos. Bueno, ¿qué empezamos? Con el tema de la el ansiedad. Tema de la ansiedad. Uff, qué complicado, eh, la ansiedad, yo siempre digo que la ansiedad es uno de los trastornos o problemas más generalizados, y hay muchos tipos de ansiedades, para mí el, el que más podemos ver hoy en día es la ansiedad generalizada, al final la ansiedad como tal es un mecanismo del cuerpo, eh, es lo que te comentaba antes, es algo que tenemos de forma intrínseca y es normal, que reaccionemos a estímulos, a estímulos, pues quizá que nos puedan eh, ejercer cierto mal, pues tenemos que reaccionar con ansiedad que también nos va a ayudar a huir de ese mal. El tema es cuando ya no hay control con esas emociones y, y esa ansiedad es incontrolable, ya se acusa en muchos momentos del día, incluso de continuo, y te empieza a dar problemas en todas tus labores cotidianas. Ya hay gente que no puede salir a la calle, no puedes tener relaciones, no puedes tener relaciones eh, con grupos de amigos, te afecta a nivel laboral. Y hay gente que pasa verdaderas, verdaderas penurias. Claro, has señalado una cosa que me resulta muy interesante. Es una respuesta a un estímulo, a, un a una estímulo. agresión externa, podríamos decir. Pero claro, cuando la ansiedad te la produces tú mismo por tener una cabeza que piensa demasiado las cosas, que también es un estímulo. Bueno, pero claro. el problema es cuando ya no hay estímulos, cuando ya no hay estímulos, vamos a decir, peligrosos, y tú estás generándote esa ansiedad continuamente. Pero, por ejemplo, yo creo que la incertidumbre mm. es el peor. Es de los, peor, de los peores males, sin duda. Y la incertidumbre genera ansiedad, uh -huh. porque a lo humano igual quizás le gusta un poco controlar, porque al final la incertidumbre, lo que nos depara el futuro es algo que no podemos controlar del todo y quizás eso sí. genera ansiedad. Mira, la, la muerte es algo que genera mucha ansiedad. Hay mucha gente que tiene crisis de ansiedad cuando empieza a pensar en, en la muerte. Uh -huh. Pero yo creo que al final, eh, mira, lo que hemos hablado tú y yo antes, eh, hablando de nuestros padres, yo creo que no ha habido tanta ansiedad, sí que es cierto que ahora es diferente, se hacen más diagnósticos. Pero yo dudo mucho que nuestros padres pasaran las crisis de ansiedad que pasa ahora muchísima gente. Pero es que el mundo va mucho más rápido, tío. Todo va más rápido. Tenemos eh, presiones sociales, laborales. El cómo tenemos que ser, las redes sociales que nos dicen tienes que ser así. Ya no solo estéticamente, ya también tu futuro tiene que ser así. Tienes que triunfar, tienes que tener un cochazo. Eh, relaciones interpersonales. Es que al final todo eso, es que sería raro no padecer ansiedad o sea, sería rarísimo y luego también yo creo que por culpa de las redes sociales nos estamos desconectando un poco del trato real Total. del contacto real ahora la gente como socializa tanto por redes sociales, desde el sofá de su casa ya no tiene esa necesidad de juntarse como podía ser en el pasado que te juntas por las noches de verano, en el parque no pero al final es que puedes seguir teniendo claro, un pelochero pero, pero, pero no sale, es lo, no, sale, pero, pero, no, es lo mismo. no es lo mismo. Pero tío. puedes seguir teniendo relaciones tumbado en tu sofá, ¿no? Como quien dice. Ya, pero entonces, ¿Es, que no te para el futuro, que al final el sexo va a ser así también o qué. Pues yo lo que te dije al la otra final vez. parece Todo, que vamos sí, a sí, trascender sí, sí, a, eh, a un futuro donde el sexo va a ser mediante eh, algún tipo de sí, como como la realidad virtual. En la peli de Stallone, no, no me acuerdo cómo se llama, eh, con Wesley Snipes, Ajá. que también la manera que tenían de relacionarse sexualmente era con una especie de gafas claro. o algo así. Sí, pues a eso no, nos enfrentaríamos. Pero, pero bueno, a mí me parece un tema muy interesante porque es que hoy en día es muy raro ya encontrarte a alguien que, que no haya padecido situaciones de ansiedad en su vida o crisis o algún ataque repentino que también podíamos eh, equivocarnos con ataques de pánico porque son muy similares, producen uh -huh. casi las mismas respuestas. Pero hoy en día es que es muy difícil y te encuentras, yo en consulta tengo a gente muy jovencita, a chavalitas, chavalitas de veintipico años que están pasando de verdaderos problemas con la ansiedad, que les impide hacer un montón de labores. Gente que no puede estar sola en su casa, que en el momento que se mete en casa, hablando de eso, de gente enganchada, por ejemplo, al trabajo, al estar siempre haciendo algo, porque en el momento que deja de hacer y ya la cabeza empieza a funcionar, ¡boom!, viene la ansiedad. Claro. Y muchas veces que, que el mismo miedo a tener esa ansiedad te genera ansiedad. Y, por ejemplo, yo conozco muchas personas que el deporte es como un escape a, precisamente sí. a la ansiedad. Sí, sí. O sea, el, el, mucha gente que el gimnasio es terapéutico. Más allá de los Hombre. fines estéticos Hombre. o los fines en torno a la salud que pueda sí, tener, sí. van allí a, pum, dos horas de desconexión, bueno, sí. de, de frenar esa maquinaria claro. ¿no? que no termina de... Claro, sea el gimnasio, sea el que hace pádel, sea el que va a la biblioteca. Pero como no tengas tus ratitos de desconexión, es que eso es una locura. Y al final la ansiedad no está relegada eh, a gente pide calle. Lo tiene todo el mundo. Eh, el otro día viendo un, un podcast de Jordi Wild con el Rubius... Él pasó ansiedad, un tío que cuánto factura al mes, cuánto tiene, qué no tiene ese hombre, qué no tiene que tener. <coughs> y, estuvo, perdón, y estuvo explicando de cómo pasó crisis de ansiedad, sí. que le llegó un día en un avión, estaba en un avión sentado viendo Breaking Bad y de repente, pues yo no sé si tú has tenido algún ataque de ansiedad, no. yo, lo he, yo lo he tenido y realmente cuando viene la ansiedad es que no, no puedes explicarlo, no puedes racionalizarlo, porque, porque no... El pensamiento, yo personalmente, cuando me ocurrió, es que te vas a morir. No sabes qué está ocurriendo, te quedas sin respiración, solo quieres salir de allí. Yo esto lo he hablado con muchísima gente en consulta y yo lo hago a nivel personal, y todos me dicen lo mismo: que en el momento que viene es que no puedes racionalizar nada. Solo crees que te vas a morir, no puedes respirar y te quieres ir. No sabes a dónde, pero te quieres ir. A... Hay diferentes tipos de ansiedad. Sí, claro, luego, ¿eh? hay diferentes tipos. Llevándolo un poco a tu terreno, mm. quizás el que más te compete, que es la ansiedad mm. quizás por la comida. Que sería por... sí. otro tipo de ansiedad quizás o sería algo que se suele ver bastante o frecuente. Hay mucha gente que padece ansiedad y luego eso lo puede extrapolar a varios puntos de su vida. Por ejemplo, a la comida. Esa o sea, ansiedad. Como para paliar esa ansiedad, comiendo... Paliar esa ansiedad comiendo, gracias a la pero comida. También hay gente que la palia con el sexo gente que con los juegos, gente que, es que, eso ya se puede derivar a, a mil sitios, a mil sitios, a mí viene mucha, mucha gente con ansiedad, con, con picos de ansiedad muy altos, que quiere llevar planes nutricionales, y yo veo que no, hay gente, yo siempre tengo una, una entrevista inicial de una hora con el paciente, en el cual hablo mucho con él, y yo quizá, por haber pasado, yo creo que, el empirismo, eh, la experiencia que tengo de haber pasado varias, varias cosas en mi vida, me ayuda mucho con los pacientes, porque puedo detectar cosas. Yeah. Y hay cosas que a mí se me escapan. Yo no soy psicólogo y yeah. hay mucha gente que le tengo que recomendar. Claro. Hace bien poco, una chica de, de Santander le, le dije que no podía seguir trabajando con ella, yo veía que no podía ayudarla y que tenía que ir a un psicólogo, tenía que pedir ayuda. La guié, la dije claro. cómo podía hacerlo, pero ella misma yo creo que no lo ha hecho. Porque uno de los grandes problemas es que la persona que padece ansiedad muchas veces no quiere pedir ayuda y no lo cuenta y lo padece en soledad. Yo, cuando me ocurrió a mí, yo solo tenía un ataque de ansiedad real en mi vida y luego estuve dos meses en un entorno súper negativo. Mira, y te lo puedo contar, esto lo sabe muy poquita gente, ahora ya lo vas a saber más. Ahí me dio un ataque de ansiedad. Yo creo que era por el estrés del trabajo, perdí a mi, a mi pareja por el trabajo y un día llegó. Yo no sabía qué me pasaba. Bueno, pensaba que me ahogaba y yo aparecí a las cuatro horas, no me acuerdo de nada, así no me acuerdo de nada. A las cuatro horas aparecí en un barrio de Bilbao, empapado en sudor que no sabía ni lo que hacía. Te hablo de las 3 de la mañana. Y, y luego al día siguiente, eh, ese día yo no pude dormir en casa, fui a casa de un amigo y al día siguiente a la noche volví a mi casa y según entré por la puerta estaba todo como lo había dejado. Y el miedo a que me volviera a pasar me hizo irme. Y estuve un mes y pico durmiendo en casa de una persona. En un sofá de dos plazas y esto te estoy hablando desde hace tres años me pasaría. O sí, sea, durante esas horas hubo una desconexión total de tu cabeza. No, no, no guardabas recuerdos. Yo no como... me acuerdo de nada. Me acuerdo de la sensación de de repente. Pero ni o sea, siquiera como un vago recuerdo, como nada, una pesadilla. Nada, te lo juro, nada. Yo me desperté allí. A mí me dijeron que fue más un ataque de pánico. Pero yo luego he estado dos meses que no pude entrar en mi casa. Yo entraba y según entraba se me caía la casa encima. Era Tenía que salir de allí un tío de en aquel entonces 42 años con la vida hecha que la vida me iba muy bien que pues como ahora la vida va muy bien yo no tengo problemas pero me ocurrió me ocurrió yo la achaco al estrés al estrés yeah. y ya te digo un mes y pico durmiendo en un sofá así con la ropa de calle hasta que un día lo, ya lo racionalicé de otra manera y dije vamos a ver mi casa es mi remanso de paz y dije hoy duermo en casa fui a casa y ya está pero porque te provocaba estrés tu propia casa porque me había ocurrido casos? allí. Ah, por, por claro, mucha gente sufre ataques de ansiedad, pero es el propio miedo. Mucha gente que ha tenido ataques de ansiedad está en su casa, empieza a pensar en todo ello y esto al final es un reflejo, claro. es algo que te ha ocurrido y las sensaciones vuelven y, y es jodido. Yo hay veces todavía, esto es eh, igual que lo de los trastornos de la conducta alimentaria, yo siempre digo que yo he padecido esa enfermedad y que siempre va a estar. Y a veces tengo ahí el pepito grillo que me hace así, yo ahora como muy bien, pero a veces me toca y me dice, eh, cabrón, que estoy aquí. Que no te olvides que estoy y paso yeah. mis ansiedades nutricionales. Sí, y sí, tengo sí, que sí, tranquilizarme, sí. pensar, saber sí, que por encima sí. de todo es sí yo... y que yo tengo poder. personas que han tenido algún tipo de dismorfia corporal como claro. ahora, la, la anorexia, puede ser... Eso que siempre va a estar. Se pueden rehabilitar, pero siempre está como latente ahí, ¿no? Yo creo que lo que consigues es el control. Consigues el control, pero claro. eso está. Eso va a estar. Y con la ansiedad lo mismo. A mí no me ha vuelto a pasar. Pero hay veces que tengo que pelearlo. No, es pero lo, bueno, lo bueno es que lo sabes, en plan en el sentido de que te claro. puede, puede, resurgir y que está ahí presente para tener un poquito pues, el más tema de es tener equilibrio. Claro, tener equilibrio, Realmente, tener cierta estabilidad y saber un poquito gestionar la, las emociones. Claro. ¿Cómo paliar la, la ansiedad? Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad por la comida, en, tu, en tu consulta, una persona Yo, que, que tú le pautas una dieta sí. y te dice pues, que la sigue dos días y el tercero se pega un atracón de comida, que... Bueno, eso será un TCA, ¿no? Bueno, pero no tiene por qué ser. Por A veces ansiedad. sí, pero muchas veces no tiene por qué ser, porque simplemente tú tienes una vida, tienes un tipo de alimentación. Porque tú quieres. Yo siempre digo lo mismo, tú imagínate que comes, voy a hacer una analogía absurda. Tú al día comes una barra de pan. Y ahora yo te voy a decir que vas a comer al día una barra de pan, una barra y media de pan, pero eso es lo que puedes comer, porque no puedes comer más, porque yo te lo he dicho. Eso ya genera cierta ansiedad, genera cierta sensación de esclavitud. Uf, y vas a querer comer más. Entonces hay mucha gente que termina claudicando con los planes simplemente por eso, porque se sienten esclavos y luego hay gente que tiene ansiedad que le resulta muy difícil. Ya. Yeah. Yo soy muy radical con esto. Pero es que funciona, funciona y habría que individualizar. Pero hay mucha gente que padece mucha ansiedad por la comida, pero es por las elecciones que hace, por consumo de ultraprocesados dulces, bollería, comidas vale. ya preparadas... Todo eso altera tu conducta alimentaria. Porque su cuerpo está intoxicado. ¿te está intoxicado. Para, por claro. ejemplo, la gente que tiene adicción al azúcar. Claro. claro tiene ansiedad porque es que es adicta al azúcar. Claro, claro, una claro. persona que coma bien, tú le pautas un plan y no le va a costar tanto. Pero una persona con malos hábitos, de verdad, le va a costar mucho. Y a esa persona tampoco puede ser radical. Pero si sí intentas quitarles cositas, poquito a poquito. Yo una persona que come muy mal, no le voy a poner una dieta idílica, no. Ni mucho menos. De hecho, empiezo hasta, si es una persona, mira, ayer mismo hice un plan para una persona, Rebeca, una profesora de baile de Madrid, que me dice que comía galletas de chocolate, eh, galletas de chocolate, unas en particulares, no me acuerdo. ¿Y qué he hecho? Le pautaron el desayuno esas galletas una, otra en la comida y tres en la cena. Por ejemplo. Pues te puedes creer que a mí eso me generaría más ansiedad, tío. Come picar. solo una galleta. A ti. En plan de, o como, como. O si no, no como. No sí. te pasa, tío. En plan de. A mí, gente sí. que te dice de picar una patata, y dice, ¿pero qué haces? ¿Una patata? Ah, claro? sí, ah, Voy sí. a hacer un símil un poco, pero es como una metidita. En plan, <laughs> ¿hay mayor sufrimiento que una metidita? En plan, no, no me jodas, ¿sabes? para mí comer una patata es una metidita en plan de, para mí lo mismo en plan, o yo me como en la bolsa o, o no como para mí lo mismo porque y... es como que de repente abres todos los mecanismos de, 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 sí. de la insulina sí. como te vuelve el estómago de repente porque sí, sí, sí. se expande a ver es como, es como el tabaco el tabaco una persona que ha dejado de fumar no le puedes decir que se funciona un algún un día una, una, persona... una caladita no no, Puede, no, 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 no puedes no, claro. no. o una persona que ha sido alcohólica una cervecita no 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 fuera. Claro, claro es en plan fuera. o todo nada no claro claro, claro claro y cómo paliar por ejemplo cómo haces tú a ver aparte de poner quizás ir poquito a poquito, ir poquito a poquito. Lo bueno es que normalmente cuando a una persona le, le interfiere un modelo de, de comida saludable, lo que va a ocurrir es que poco a poco esa persona se va a ir regulando, porque a medida que tú vas comiendo mejor, te apetece comer bien y tu cuerpo, todo ese mundo, ese, ese microbioma va a cambiar y no vas a aceptar de la misma manera la comida negativa, vamos a decirlo así, un ultraprocesado, te puedes entrar ahora bien, que estás intoxicado, pero luego... Metes comida saludable en tu dieta y a las dos semanas ya no te vas a sentar igual. Es lo que yo hablaba de, de las entonces. comidas libres. Yo no pauto a nadie comida libre. Come lo que quieras, me da igual. Tú te vas a regular. Porque yeah. si haces bien la dieta, un kebab, por ejemplo, que te sentaba de puta madre, a las dos semanas te va a matar. Y a ti se te van a quitar las ganas. Tu sentido del gusto va a cambiar. Yeah. Pero claro, esto es muy individualizado. Hay gente que no. Que una dieta no es la solución, desde luego. Hay gente mm -hmm. que no. Pero bueno, normalmente suele funcionar bien. Mira, un tema que me parece súper interesante, que he estado indagando un poquito, es la relación con la comida que, que tenemos desde niños. Porque al final tú cuando eres bebé, sí. te van alimentando a tus padres, al final, pues bueno, tú la responsabilidad ellos, no es de ellos. No es algo que te compete a ti. Entonces, claro, eh, acarrear ya una mala, una mala alimentación desde la niñez, eso te puede condenar de por vida. De por vida. Y estuve indagando que hay gente que tiene mala relación con la comida porque para empezar, por ejemplo, cuando tú eres niño, ¿cómo hacían? Te ponen como refuerzo positivo... Ciertos alimentos muy palatables, ¿no? Como sí. dicen. Decían, si te comen las verduras, vas a tener de refuerzo positivo mm. un helado. Claro, tú que le estás inculcando al niño de manera en el subconsciente, las verduras son malas, el helado es bueno. Esto es un castigo, esto es un premio. Sí. Ya empiezas como a vincular la alimentación con las emociones, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el niño llora, el niño está pesado, ¿cómo le callas una galleta de chocolate? Mm. ¿Qué asociación va a hacer? Si Total. ese niño en el futuro está triste, a que le va a dar por comer, que sí, porque sí. desde niño, cuando estaba triste, cuando lloraba, le callabas con una galleta, entonces lo estuve mirando, tío, y me pareció súper interesante. Eh, tío, es que has dado en el clavo, eh, yo tengo padres, tengo grupos de padres, y muchas veces se me echan encima, yo creo que esto te lo dije la otra vez, se me echan encima porque intentas cambiarles ese tipo de cosas, las recompensas, claro. es que no le haces caso a favor a un niño, es, es que es tal y como lo has dicho, a un niño, tú le recompensas con palmeritas, con paquetitos, eh, venga, los pelotazos, eh. lo que estás haciendo es que ese niño cuando sea adulto claro. se recompense de esa manera, es que el de manera intrínseca ya va a buscar esa recompensa cuando esté mal, eh, lo típico de que ha tenido un día de mucho trabajo, me lo merezco, es lo típico, ¿no? yo lo hacía de muy jovencito, un día de muchísimo trabajo con el camión, llegaba y decía, me lo merezco, unas sprinkles, un tal y un cual... Y es que es lo que tú dices, es un refuerzo muy negativo que le estás dando. Si tú enseñas, que yo creo que es lo que se tendría que hacer, debería estar establecido dentro del sistema educativo la nutrición. Ya yeah. la están estableciendo otras cosas que, que, que vamos que, que, que son absurdas eh, y que no te van a valer para nada. Y la nutrición es importantísima. ¿Y qué estamos generando? Pues que haya cuarentones, como yo, pues con problemas de enfermedades no transmisibles. Por la alimentación y por esos refuerzos que buscan en comida negativa. Yo he conocido, a Anabel, tío, personas que su felicidad dependía mucho de, de la comida, tío. Ah. O sea, a todos nos gusta comer, mm. todos disfrutamos comiendo, pero hay personas que la comida es como que gira, toda su vida gira en torno a, ah. a sus propias comidas, en el sentido de que yo he conocido gente que desayuna y al terminar de desayunar ya está pensando que va a comer. Sí. Y cuando come ya está pensando que va a cenar de lo que le disfruta tanto de la Eso comida. sabes en dónde se da mucho, ¿no? ¿Dónde? En el fitness, tío. Dentro del fitness es muchísimo. Antes lo hemos hablado y yo te lo he dicho. Y pues bueno, es un poco que se me echen encima, pero yo he estado dentro de ese mundo tantísimos años y bueno, todavía de hoy que llevo competidores y trabajo con mucha gente dentro del fitness pero será pero será se hay muchos trastornos escondidos dentro de, pero muchísimos trastornos escondidos dentro del fitness gente con problemas que se mete dentro de este mundo para esconder esa realidad gente que elige deportes como el crossfit eh, deportes muy energéticos que van a demandar mucha glucosa mucha oxidación de calorías para poder comer para poder justificar para poder justificar tú lo has dicho y gente que está comiendo y está pensando en la siguiente comida Joder, que yo lo he pasado que yo lo he pasado yo sé lo que es comer y estar pensando en la siguiente. Yo sé lo que es llevar los tuppers y comerme cuatro, las cuatro comidas de golpe y no controlar. Y por ejemplo, la clásica familia, los típicos padres que tienen al niño gordito o a la niña gordita, le están condenando en cierto modo a ese niño. A mí eso me parece, a ver, es muy radical eh, directamente achacar. Hay mil factores, porque realmente, para mí la responsabilidad es de los padres. Pero claro, los padres que reciben, digamos que todo el mundo no tiene la misma cultura. Y la misma inteligencia, lo vamos a decir así, pero los padres que están recibiendo todo el rato en la tele, mentiras dentro del marketing nutricional, eh, tu hijo necesita energía, necesita colacao, necesita, no saben, creo que es responsabilidad de ellos saber, pero al final muchos no saben, por desconocimiento, otros para que el niño no moleste, pero yo cuando veo a niños obesos, te hablo de niños de 7, de 8, de 9 años, esto me ocurrió hace poco con una amiga... Sus, sus hijos estaban. Estoy diciendo como bajito, como que no me oiga. Sus hijos estaban con sobrepeso, que les costaba correr. Y yo lo vi. Claro, no voy a decir nada, pero digo, esto es una puta vergüenza. Esto es una puta vergüenza. No puedes encima luego darles a la noche una pizza. Ah, es que es un día especial. No, tu hijo está enfermo. Y encima no contribuyas a eso. Luego también pero es muchos... que madure le espera. Luego, que luego puede hay, cambiar. Luego también hay muchos padres que los niños comen mal porque precisamente les da, les da vagueza o les da pereza. Cocinar verduras, cocinar legumbres y tiran pues, de ultraprocesados o tiran de un telepipum. Venga. Claro, pero, pero es lo que hablamos. Al final, el mundo va muy rápido, la gente no tiene tiempo, tiene hijos, pero yo creo que tener. Yo no tengo hijos, pero yo creo que tener hijos conlleva una responsabilidad. Yo entiendo que es jodido. Es jodido. Lo, pero lo mismo que para muchas personas que no tienen hijos y me dicen, jo, es que llego a las mil a casa, ponte a cocinar. Pues, tío, la solución que es hacer así y pedir siempre un kebab, que estaríamos condenados. Pero, como tú dices muchas veces, por eso es el mismo ejemplo de el niño molesta, toma la tablet. Claro. Ya está, no molestas. Claro. No molestas. Pero hay que aprender a comer. Es que la importancia de aprender a comer. Lo que dices tú, tío, el sistema educativo tendría que instalar, instalarlo desde. Vamos. Claro, claro. totalmente. Claro. ¿De qué tal, por ejemplo, ahora que se me ocurre, eh, a nivel nutricional, qué tal están los menús que se suelen dar en los colegios públicos? A ver, en teoría esto ha cambiado muchísimo. Yo, sinceramente en ese tema no estoy muy metido, yo solo he visto dos dos, además te que, te, que te comenté uno era en el que están la, las hijas de mi pareja wow, y la carencia proteica, vamos, relucía Quitan mucho de mucho de pasta, hidrato ¿no? de carbono, se hace demasiado uso de hidrato de carbono, y aunque bien es cierto que un niño necesita energía, faltaban ahí muchos nutrientes o sea, de hecho, mi pareja decidió sacar a las niñas y darles ella de comer quitarse su tiempo, porque ahora anda con el tiempo aquí, pero prefirió cocinar y luego en otro colegio de mis sobrinos también, hace ya también años que lo vi y dije, joder, ¿pero esto qué es? Esto qué es lo mismo. Ahora igual la cosa ha cambiado, como te digo, es algo en lo que yo no estoy muy metido. Por ejemplo, los menús que te ponen en el hospital, eso todavía son más criminales, oh, ¿no? Eso es vergonzoso, ¿eh? te ponen un claro. la, yogurcito, las cuatro galletas María. Claro. Y un poco igual el jamón, jamón. jamón. Ah, sí. eso yo no lo he llegado a ver, o sea, jamón. Yo he visto que sin natillas, que si jamón cocido, sí, o sea, bueno. Sí, York, sí, sí, York, no claro. James era, York. Pero es que dentro dentro de, de, de esa eh, bueno, seguridad, de ese ámbito médico, no está instalada la imagen de nutricionista. Entonces, hay hospitales que pueden tener nutricionista, alguien que se encargue de eso, pero la problema general no está. Entonces, bueno, a mí, precisamente cuando yo he ido y me han operado, o sea, esto llevas ahí, un tapete. Era, vamos digo no no hago ayuno hago ayuno y me obligaban a comer no no quieren que comas por qué quiere que me coma una magdalena por qué quiere que me coma una natilla que a veces puede tener cierta explicación pero es que es, es siempre hace poco me me escribió una clienta que mmm, me dice mira lo que me dan en el hospital estaba ingresada y, y no me acuerdo por qué era algo algo pasó no lo recuerdo fue y la ingresaron pues para dejarla en observación y me dijo pero te puedes creer lo que me dan de comer y le mandó a la pareja que le trajera el tupper con comida pero, pero bueno, la verdad es que eso es un poco Claro, es una, alimentación, es una alimentación que no chirría con la persona promedio, pero con nah. una persona del fitness que ya tiene ciertas nociones, tú llegas al hospital y dices tú, ¿qué pasa aquí? Joder, pero, pero sin es ser fin, una persona que coma bien, o sea, manda un Real Fooding allí. Lo matas, lo, vuelve loco. lo matas. lo sí, matas. sí un Real Fooder lo matas, tío. Lo matas. <laughs> bien, enlazando con el tema anterior que has comentado, Real Fooding, vamos a hablar un poquito. Chicos, estamos en el bloque de las noticias. Bien. Carlos Ríos. Carlos Ríos, Carlos. Señor Ríos. líder supremo del <laughs> movimiento este de Radil Budding, que en un principio eh, es un movimiento que, claro, en principio era como bastante bastante positivo, ¿no? Podríamos decir. Lo que pasa es que con el tiempo se ha metido muchas polémicas. Sí, sí. Pues, eh, por, por, por lo visto, con el tiempo ha ido variando de cauces sí. o cayendo un poco en cierta hipocresía. Tampoco le conozco mucho, pero por lo que por lo que he oído ciertas polémicas de que ha satanizado ciertas sustancias que a lo mejor contienen algunos productos y luego en cierto modo sus productos que ha sacado después o la línea de productos Eso que ha sacado después algunos los compartía o cierta satanización por su parte. Hacia, no sé, un poco como extremo quizás. Sí, sí a mí, eh, a ver, Carlos Ríos es un dietista nutricionista, aunque yo debo decir que, que ahora lo considero más un, un divulgador, tío. ¿Un ahora gurú? Sería la, un, ¿Un gurú? Sí, realmente ya no lo veo como, como nutricionista, yo lo veo más pues, pues eso, como, un, como un influencer, tío. Sí. Que, que también vende su vida y que, bueno, tiene una campaña de marketing y lo ha sabido hacer muy bien. Yo, dentro sí. de todos estos movimientos nutricionales, a mí es de los que más me gusta. Porque aunque dé un mensaje que es muy radical y eso tiene riesgos, sí que es cierto que dentro de ese mensaje. Pues mucha gente va a mejorar su salud si elimina sí. ciertos productos. Sí, a ver, yo siempre he pensado que el trasfondo siempre ha sido positivo. Efectivamente. Lo que pasa es que estamos con el típico debate: el fin justifica los medios, ¿no? En plan, ciertas claro. cosas quizás son, se han salido un poco de ti esto. Yo creo, mira, es lo que te he dicho, que, que él ha radicalizado mucho un mensaje, y luego también aquí está el. Ya no el emisor, sino el receptor, la interpretación del receptor. Claro. Pero al final ha creado, pues bueno, pues por esta necesidad que tenemos de permanecer de pertenecer a un grupo, pues ha creado un grupo un grupo de gente, los real fooders, que se sí. llaman, y al final pues es como puede ocurrir con todo, como puede ocurrir pues, dentro del culturismo natural. Dentro se, se crean grupos muy cerrados y yo siempre pienso que el individuo, por separado, es muy inteligente, pero ya cuando te metes en un grupo y hacemos una mente colmena, deberíamos mejorar, pero al revés, ya, ya se pierde la razón. Entonces, bueno, la idea para mí es buena, pero luego también ha caído en inconcluencias. Y luego también quizás has tenido en exceso el pánico, ¿no? ...quizás... Sí. ...que todos sabemos que no es la mejor alimentación del mundo... ...pero es que hay veces que también, joder... Mira, ...dónde, yo... que, ¿dónde ponemos la línea, ¿no? ...es que al final... ...es que es complicado, él lo que defiende es... ...un 10% de productos ultraprocesados... ...y luego el resto tiene que ser alimentación... Eh, ...bueno, alimentación natural, comida real... ...como dice él, y a mí eso me parece bien... ...yo en la consulta siempre digo, cuando me pregunta a gente... ...digo, comida real... Alimentate con comida real, él lo distingue dentro de... ...productos no procesados, productos procesados... ...y productos ultraprocesados... Y yo que soy de hacer mucho los deberes, ayer me fui a Mercadona y dije, mira, voy a coger dos productos de cada, los voy a comprar, los voy a traer aquí y los voy a enseñar, eh, incluso intenta buscar alimentos que, que consuman mucho dentro del ámbito fitness. Pero, por ejemplo, el, un alimento procesado, por un ejemplo, por mira, favor. Por ejemplo, mira, yo creo que voy a empezar con los que serían no procesados, vale. no procesados o mínimamente procesados, la fruta, la verdura. El pescado. porque pero, pero tú sabes que si te pones a hilar fino. Pero si lo fino. Que si las cosechas, los productos sí, químicos. Sí, sí. Pero luego se también va que, a cambiar... que, que nos compran un poco por, por los ojos. Efectivamente. Las lacas. Que si tienen, si tienen laca, que si tienen más brillo, sí. un color más vivo, ¿no? Para que tú llegues y. Oh, ¡Qué bonita sí, la. efectivamente. Que pero bueno, final, dentro la... de los conservantes. A ver, luego hay que entender que, que no hay que tenerle tanto miedos a los conservantes. Hay conservantes y conservantes. Al final, nosotros, pues dentro de la Unión Europea. Estamos legislados por, por la EFSA, que va a ser quien va a regular todo esto, que es la Asociación para la Seguridad Alimentaria. Entonces, no tenemos que tenerles tanto miedo y tenemos que pensar que sin conservantes, ¿cuánto me va a durar esta manzana? No. ¿Cuánto te va a durar ahí? Ya. Tendríamos que estar haciendo la compra cada tres días. Ya. Pero al final, un producto no procesado va a ser un producto que se ha tocado, lo, se ha podido manipular, pero se ha, ha interferido lo mínimo con sus, con sus nutrientes. Entonces, esto sería un ejemplo de, de no procesado. O sea, eso Carlos Ríos se lo come, le, le, le comería así. Hacia... Yo, esto, todas las noches me como un pimiento rojo. Así. A pelo. A pelo. Me encanta. Esto y la remolacha. A pelo. A pelo. Yo me como ajo a pelo cuando estoy malo. Yo sí es cierto que Pero lo llevo porque, desde pequeño. Bajo ajo a pelo, yo todos los días, dos cabezas. Sí, 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 sí. sí. Yo solo cuando estoy malo. Sí, como antiinflamatorio. Sí, bueno, Alguien ah, habría dijo. que comer mucha cantidad. <laughs> de Alguien bueno. lo dijo. No, la puta. Pues te voy a dar un consejo. El pimiento rojo, yo soy árabe, yo soy sirio. No sé, ¿sabes? Yo soy de Alepo, donde ha habido ahora todo el, este tema de los terremotos. Bueno, partes el pimiento rojo, pones sal, taca, y a la boca. Buenísimo. Bueno, te voy a dar un ejemplo de procesado, de buen procesado, porque que sea procesado y manipulado no quiere decir que sea negativo. Pero, ¿buen procesado para Carlos Ríos o para ti? Para Carlos Ríos también. ¿También? También. ¿Sí? también. ¿Sí? Le esto, le meten aquí, el check. aquí no hay... Esto no es debatible. Un buen procesado, por ejemplo, el queso fresco batido. Queso fresco batido, te va a ingredientes leche desnatada, pasteurizada y fermentos lácticos. Ya está. Un producto con un valor biológico altísimo, de fácil digestibilidad si no tienes algún tipo de intolerancia... O, o alergia que puedas tener a la casenina y por ejemplo tortitas de arroz, Arroz, sal es un procesado perfectamente saludable. No hay ningún problema, está muy empaquetado. Bien. Además, para estos transporte, dos productos son muy conocidos dentro son de la comunidad. Muy conocidos. Las tortitas y el queso fresco. Y luego, ya, si nos vamos a ultraprocesados, para mí. Ahora, el producto... nos, nos vamos un viaje al pasado. La nostalgia de, de estos desayunos ¿sí? con colacao de cuando era un niño. Esto o sea... para mí es el provocador de enfermedades máxima. ¿Tú crees? El colacao, tío. ¿Pero una cucharadita? Ahora, una cucharadita es una cucharadita. Claro, ¿Pero duda, duda. ¿cuánto se echa no la duda. gente? Es que es ese minuto día... Se echa de día. Claro, me está una cucharadita. ¿Es que que se una, escuela, escuela, una cucharadita en un día? vaso de leche al día. Yo claro. un chaval que venía con la bicicleta, pues el problema. Vale, pero tú lo miras como es una cucharadita al día. Claro. pero mira, acuérdate de lo que me has dicho antes, recompensarte. ¿Cuánta gente se recompensa con esto? ¿El No, yo, la yo no era para recompensar, yo era para arrancar el día. <laughs> <laughs> y era para afrontar el día. Bueno, pues aquí tenemos el colacao, el colacao que tú además lo ves aquí, todos los anuncios, energía, lo ves aquí, cacao sostenible, <laughs> sin aditivos, con cacao natural. No sé qué bueno. tiene, pero me está generando un tipo de, sí, de, me, de recuerdos, me, ¿no? Me, me está dando ganas de... Poner bueno, un buen colacao, macho. Ultraprocesado total, con, vamos a ver, eh, 70 gramos, 70 gramos de este bote, el 70% es azúcar. Esto es un ultraprocesado puro y duro. Esto claro, es lo que hay lo, que limitar. Lo, su lo uso. ideal sería que el 70% mínimo sea cacao, ¿no? Efectivamente. Un producto que sea mayoritariamente cacao. Pero bueno, cacao, espérate, con... porque depende de cuántos ingredientes le me metan, también va a ser ultraprocesado para Carlos Ríos. Sí, pero si ya lleva un 70% de cacao, ya vamos bien. Sí, ¿sí? ya vamos mejor, ya vamos pues luego, bien. Claro. Pero sigue siendo ultraprocesado. A nada que le metan dos conservantes, eh, el cacao, que le metan azúcar, aunque sea en mínima cantidad. Bueno, y aquí he traído unas galletitas que también sería ultraprocesado. Hay más, comidas rápidas, eh, comida ya hecha, precocinada. En este caso, mira, que además está muy bonito porque tú lo ves sin gluten y sin lactosa. Y dices, wow, madre mía, tú ves esto y dices, joder, pues tiene que ser saludable. Sin gluten, pues no sé, no sé que tengas una enfermedad celíaca, a ti esto te importa tres narices. Y sin lactosa, pues bueno, si tienes alguna intolerancia a la lactosa, pues bueno, pues vale. Y tú puedes ver esto, que además esto engaña mucho, y dices, joder, pues tiene que ser bueno. Y aquí tenemos un producto que tiene 20.000 ingredientes. Y como ingrediente principal, azúcar. Y tenemos un producto que tiene, vamos a ver, casi 33 gramos de azúcar. Esto es un ultraprocesado total. total. Estos serían esos alimentos que Carlos Ríos dice que hay que relegar a un 10% de nuestra alimentación. Y el Sunny Delight, no lo dejes ahí. No, esto el... te lo voy a comentar luego. Con, el, con los engaños... De claro, es que equipos. la gente no lo ve, pero tenemos aquí una mesa sí, sí. que me están dando un vaso de leche y, con y lo peor y es que la, no sé luego qué voy a hacer a con esto. las galletas y el colacao, me cago en la puta. para esto cama. no te lo quedas luego, ¿no? claro A ver, yo no como esto. Un cultureta, un cultureta emergente, <laughs> una estrella aquí emergente del culturismo. Vale, volvemos a la noticia. Vale, Carlos vale, Ríos ahí. le acusan de hacer fake. Sí. Porque recientemente le ha dado por comprarse un microscopio y pues pasa... Entonces harás, creo, además. Claro, le ha caído un poco de hate en torno a son como experimentos demasiado caseros, sí. como que el microscopio tampoco es para tirar cohetes y que él tampoco pues, tiene digamos, los conocimientos. Es un poco profano en la materia. Han criticado también los cortes, han criticado muchas cosas. Yo no tengo ni idea de microscopios. Sí que es verdad que de niño jugué unos microscopios que te regalaban. ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba esto? Tenías el pack para hacer cerámicas. Hostia, tío, no que, acuerdo, que tío. lo vendían en la tele. Tenías para hacer cerámicas ah. y luego tenías para un sí, microscopio. Tenía los que, sí, tío. que tenían los cristalitos Sí, ah, no sí, acuerdo, sí, no me acuerdo que no tampoco. Pero pues sí, yo tenía un microscopio de esos. Me acuerdo de esos, en el cartón, además salían como dos niños. Sí, que tenían una caja así asmao. y tenías sí, sí, para pa, pa hacer cerámicas también. No me acuerdo, ya no venden esas cosas. No, no. Bueno, no. Vol bueno. volviendo a la, a la materia. Cortó un trozo de salchicha. Salchicha es uno de los alimentos que sí, están más demonizados y creo que con motivos, porque debe ser algo que cogen un poco de todos lados, ¿no? Le echan ahí todos los como los que van, ¿no? Los todos restos. Los, sobrantes, los restos. ¡pum! Y como pues, condensado, ¿no? Pues cortó un trozo de salchicha y cuando lo pasó al microscopio, pues aparecieron pelos. Ah. Claro, y aquí se ha desatado un poco el caos. Porque dicen, vale, no esperábamos mucho de las salchichas, pero claro, para que haya pelos <laughs> dentro de la salchicha. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay gente que alarmada, ha salido en las noticias y todo, y hay gente que, por la parte de la comunidad científica, diciendo: calma, experimento muy caseros. La muestra puede estar contaminada. Hay un corte en el vídeo. Entonces, ahí está el debate. A ver, realmente yo. Claro, y yo Carlos tengo... Ríos, Carlos Ríos asegura que él no ha manipulado nada claro. y que quien lo quiera comprobar, que lo compruebe. Él asegura que él es inocente, que no ha hecho nada incorrecto, y hay gente pues, que la acusa de pues de difundir un poco el pánico. Sí. Mira, hay una cosa. Eh, las empresas alimentarias eh, pasan auditorías mi hermana es auditora para Eroski, para empresas que, que hacen pues, alimentación para Eroski, pues yo qué sé, la de los garbanzos la del queso, y me dice que pasan controles muy exhaustivos y que a la mínima, para atrás a la mínima, y aunque eso suponga eh, el que gente pierda su trabajo vale, primero empecemos por eso las empresas nutricionales pasan auditorías luego otra cosa son los engaños eh, de marketing y todo eso, vale Luego él, realmente el microscopio yo lo que he podido ver es que era un microscopio un poco de, de broma. Y creo que, que puso pues un por 4 la lente, por 4 que es algo que yo creo que hasta tú mismo con la salchicha sí lo puedes ver. Uh -huh. ¿Puede estar contaminada la muestra? Joder, puede estar contaminada. Es que tú ves el bien. vídeo y te da la sensación de que es un pelo que... que es lo que puede. parece de mofa. No, que lo puedes ver incluso sin microscopio, claro, en plan de que pelo, pero de, pero un es un pelo es el como pelo, de pestaña. O un el pelo... pelo y más virutas que hay. Un trozo de plástico que parece que sale, es que parece de broma, parece como que se ha caído ese trozo al suelo. Yo, sinceramente, a mí que me dice mi lógica, joder, me hace dudar. Yo siempre dudo de todo, pero es que es como muy evidente, es que parece que es un trozo que tú lo pones así y que lo vas a ver. Y luego, que ha habido profesionales del sector que le han rebatido, y Carlos Ríos lo que hace, pero igual que ocurrió hace un año con el tema de la crema de cacao, que le rebaten desde un punto de vista científico, y al final solo te están rebatiendo, no son ataques. Y él les bloquea. Ha bloqueado mm. a gente, a esta chica ahora, que es la que le ha dicho, oye, ven al laboratorio y lo hacemos en el laboratorio. Bloqueo. Eh, Aitor Sánchez, es un nutricionista muy reconocido <coughs> y que a mí me gusta mucho por su empatía, también le bloqueó. Simplemente cuando le comentó lo del tema de la Ya, a ver, mercado. no, 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 no quiero hacer abogado del diablo, ¿vale? Sí. Pero sí que es verdad que también teniendo la magnitud que tiene él. También gestionar esa cantidad de discrepancias continuas de gente con sin ganas duda, de discrepar absolutamente duda. todo. Igual llega un momento en el que pagan justos por pecadores y sin bloqueas duda. a alguien que igual estaba rebatiendo de manera correcta, pero ya estás tan inflamado de... Sí. O sea, a por ver. ponerme un poco en su situación, ¿eh? un poco por, <coughs> por ser empático. Yo si, yo si algo tengo claro y creo es que el hate, o sea, la, la publicidad buena o mala, te mm. hace crecer y este hombre ha tenido una campaña de marketing durante años muy muy grande y ha crecido mucho. Yo no quiero pensar que son cosas que haga para despuntar un poquito más, para estar en boca de más gente. Yo no quiero pensar, pero realmente yo eso, joder, que lo he visto en YouTube, que lo he remirado, -re que lo he visto ahora con el móvil, digo, joder, es que parece de mofa. Es que ya. parece de mofa. Luego ha continuado con esta sección y otro de los alimentos es precisamente el fat maravilloso colacao que has sí, sacado tú. ¿sí? Y, y se ve, se ve los. los pero pero eso es los, evidente. Claro, claro. Mucha gente ha señalado, pues, ¿qué esperabas, no? Es que, es que, es se que esperaba ven los propios granos de azúcar, claro. como si fueran cristalitos, además. Y la gente pero le ha mira, dicho, pero bueno. Esto, a nivel educacional, podía ser la leche para los padres. Porque es diferente el, el leerlo ahí al decirles, mira, ya mira esto ser conscientes de, pero claro que esperabas. Si estás echando un producto que el 70% es azúcar, pues va a haber azúcar. O sea, ya, es ya, es ya. evidente. Pero bueno, al final, eh, pues gente como él, eh, con tantísimos seguidores, tanto séquito siempre va a haber polémicas. Ya. Pero haga una cosa bien o la haga mal, siempre va a tener. Yo esto último en particular, a mí me parece de mofa. Yo no me puedo creer que, yo, como Nabil, no me puedo creer que este hombre haya cortado un trozo de salchicha y haya eso. Es que te sería muchísima coincidencia. ¿Qué puede ocurrir? Joder, puede ocurrir. Puede ocurrir. Yo me he ido a una pollería de Bilbao y me ha venido el pollo con una, con una cucaracha tostada. He abierto una ensalada de floret y me ha salido un 100 pies así, correteando. Han pasado cosas. Las cosas a pasan. A ver, yo el, el mensaje que le doy bastante veracidad es a la chica hasta que has puesto el hilo, sí. que al final es parte de la comunidad científica claro. y que lo, yo creo que lo que le resume toda la perfección es son experimentos demasiado caseros. Demasiado Entonces, caseros. Entonces, si tú tienes una divulgación, o sea, tienes una difusión masiva, como mínimo tienes que ser bastante riguroso. Si es algo casero. Sí que deja cierto margen a, al error. Claro, pero no, él lo pone no puede... también como, mira, de cualquier manera, mira, se ve aquí que hay esto, que está aquí este problema. Pero es que volvemos al adelante, parece que le gusta desatar el caos. Claro, y luego hay intereses de por medio. Es que, es que, que entonces, claro, increíble. claro, ese es el problema. Tío, yo básico, básico, mira, yo, yo es lo que le digo a todos los pacientes, que tenemos que entender que todo, en la vida, tío, que es, es lo que dirige todo? El dinero y el sexo. Claro. Yo lo tengo claro. Entonces... Todas empresas, todo influencer, todo, todo lo que veas, todo, todo el mundo busca su lucro. puedes hacerlo de manera más o menos honrada, pero todo el mundo busca su lucro. Tú no puedes pretender que una empresa que te esté vendiendo una, unos productos nutricionales, tú que crees que van a estar preocupados por tu salud, están preocupados por facturar. En el caso del Real Fooding, una persona que ha estado criminalizando los ultraprocesados, que es la manera que tenía, bueno, de, de decir a la gente, esto es ultraprocesado, era más de cinco ingredientes, y lo ha estado criminalizando con un mensaje, como te he dicho antes, muy radical, muy extremo, y ahora él lo hace, lo vende. Está vendiendo productos ultraprocesados, ahora él dice, no, pero son mejores que los que hay, lo no son, y está haciendo recomendaciones de un consumo X al día. Está recomendando comer un ultraprocesado y unas cantidades que no son saludables. Entonces al final... Todo se ennegrece un poquito por intereses económicos. Porque yeah. ahí es un mero interés económico. ¿Qué interés tienes? No creo que el interés sea vamos a hacer un producto que sea mejor que los que haya para que la gente pueda disfrutar cuidando un poquito más su salud. Ya. Yeah. Yo no lo sé. Es que yeah, hay mucho yeah, yeah. revuelo. Pasemos a la siguiente noticia. Muy bien. Chicos, aumentan las operaciones mm. estéticas. Y se, se piensa que posiblemente por la proliferación de las redes sociales, a medida de que la gente utiliza tantos filtros, a medida de que hay tantas aplicaciones que las propias fotos, los propios vídeos ya están como, eh, pues, de alguna manera manipulados, podríamos decir, la gente como que le cuesta aceptar su verdadero yo. En consecuencia, pues, más aumentos de las operaciones estéticas. ¿Tú qué opinas de este tema de los filtros, de las redes sociales? Uf. ¿Tú crees que debería intervenir alguien? Quién va a regular esto? Pero el, el joder, así el, el, el Estado, pero, la, la Unión Europea, sí, eso es. Que da la sensación pero, de como que como que el gran patrón que te cuida, ¿no? En madre plan de mía. Pero sí si es verdad, yo, es que ya es evidente. Tú coges un día Instagram, haces así, dices, ha llegado un punto. Que la gente está desatada ya, que es lo que tú dices, ya parece como que la gente no se acepta. Yo puedo entender que en un momento dado no te saques eh, recién levantado, pero ya directamente ya no aceptas... Eso que tienes es mala cara dices tú, joder. Claro, a mí me ha pasado, yo hay veces que he grabado historias y digo, uff, qué, qué viejo me veo, no lo subo. Me ha pasado. Claro, sí. Pero ya a un punto de no aceptar tu imagen, de cambiarte por completo, que todas las fotos, o sea, gente, yo hay mucha gente que veo en Instagram, y esto creo que lo grabamos también la anterior vez. Y luego la he visto en persona y digo, pero tío, si es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto lo hablábamos cuando hablábamos también de, de conocer gente por internet, que luego sí. venían y, joder, pues lo que compra, lo que ves, lo que compras por AliExpress. Y, y al final yo creo que el culpable, sin duda, de estas cosas, bueno, culpable, porque al final es el manejo que leemos cada uno, pero las redes sociales están provocando problemas, muchos problemas, y va a explotar. Una de las maneras que ha explotado, esto. Esto, claro, y es que claro. encima estamos hablando ya de cada, personas cada vez más jóvenes cada que más realmente jóvenes. no tienen ni siquiera imperfecciones porque no les ha dado tiempo material, no tienen, no tienen ojeras, no tienen líneas de expresión, y aún así no son capaces de. ¿Y dentro de unos años qué va a pasar cuando de no quizás se arrepienten. Filtros. Claro, claro, claro. Igual hacen algo, alguna intervención quirúrgica, y si luego se arrepienten. Pero luego también si las ha... propias intervenciones quirúrgicas tienen sus riesgos. Por supuesto. Tú vas con toda la intención de mejorar, Bien. entre comillas, y hay veces que sale mal. O sale sí. de una manera lo no deseada, no sale como sí. esperabas o lo que sea. Joder, mira lo de la chica esta joder, una pena. ¿no? no me acuerdo el nombre porque hace ya tres años o así que se hizo una liposucción y, y murió. Murió, ¿eh? Y murió, tío. No pero me acuerdo. En no te teoría, sé poner el contexto. la ¿sí? liposucción en teoría no es de una las más... No, no, pero fue una liposición, ahora estoy recordando creo que fue con un... Con alguien que no era médico refutado, no, no, no lo tengo muy claro. Bueno, es que dentro de, oh, estas, claro, claro. Dentro, dentro de este mundillo hay muchas clínicas que, que ejercen... Es que eso es, pero eso ya me parece ser temerario, sitios, eh, temerario nivel, Dios. Eh, pero ya sitios de estética ya te están haciendo algún tipo de cosas, que también es manipularte. Sí, sí, sí. El votos, sí, sí, por ejemplo. Sí, 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 sí. Yo, hice me hice, me ten... hice el votos hace cuatro años y mira, ahora me arriesgo porque ahora quizá el, el médico que, con el que tengo muy buen trato... <coughs> Me hizo un médico muy bueno, eh, el doctor Lentino, de hecho luego fue cliente ¿Pero mío. ¿Dónde te pusiste el botox? Yo me puse en la frente, o sea, para y... desdibujar la Sí, yo soy una de... persona que gesticula mucho, y ya ah, joder, pues 48 años, pues al final tengo arrugas. Entonces, lo que me hice fue en la frente, aquí, y me pusieron un poquito por aquí. Nunca lo había hecho. Los pómulos. Yo te puedo decir que a mí, para mí fue la peor decisión de mi vida. Sí. Perdí la expresión total. Toda la gente de mi, de mi alrededor me decía, es que no eres tú. De hecho, ¿tú ves en Instagram algún vídeo que tengo mío, antiguo? Así. Ten, tuve dolores de cabeza horrible, horrible. Yo lo pasé, claro, me costaba claro, dormir. Claro. Y luego se pasó, porque al final el botos, pues bueno, es una toxina que desaparece y vuelves a la normalidad. Pero y, jamás ejemplo, me volveré a hacer no, nada. ¿No ves tú como una posible solución instar a la gente a, a esa aceptación, tío, de, de que no somos perfectos, de que somos humanos? La naturaleza nos es pero, perfecta. pero ¿qué aceptación la vas a tener? Es cruel. Sí. Eh, Hay un proceso de envejecimiento, quiero decir, hay etapas en la vida y no no instalar a la gente sí, a pero mira, yo te voy a decir porque yo aquí... al final yo veo mucho tío que se está yendo a un, un cauce en el que es como torato ir parcheando tío sí. torato parchear en vez de trabajar la base de decir tío intenta encontrarte bien contigo mismo y luego ya de ahí, pues a lo mejor ciertas cosas sí y... Pero no sé, tío. Pero es de... yo no, veo es gente difícil, y, pero... a ver, y... hay que respetar la singularidad de las personas y yo esto lo he trabajado mucho porque antes en el pasado era mucho más intransigente, pero para mí, por ejemplo, una chica que suelen ser más dadas a las polioperaciones, podemos decir, sí. Tío, yo es que es algo que no lo no, no termino de comprender. Y respeto a esa persona porque de, realmente he terminado empatizando con esas personas, entendiendo que si llega ese punto en el que, joder, es que en cierto modo es demasiado irreal. Es porque esa persona tiene que sufrir de cojones, tío. Y he llegado a empatizar, pero antes no empatizaba. Antes era súper intransigente. Y ese, ese perfil de personas, tío, mmm, no me gusta nada. O sea, mmm, no, no me gusta nada. O sea, en el sentido de que, no sé cómo explicarlo, ¿no te parece a ti que se ve como irreal? Irreal total. En plan, un culo operado, unos pechos operados, la cara operada, inexpresiva. Y además que normalmente suelen ser eh, perfiles, perfiles abocados a, a, a rubias, o sea, como lo que se veían en, en los años 90 de, de, de Hollywood, abocado a, caer, ¿eh? a ese perfil en concreto, ¿sabes? Sí. Incluso, joder, es que parece que me estoy metiendo con estas personas, pero incluso... Te va a caer una, tío? Me, me da igual, tío, me da igual, ¿eh? vivo <laughs> sin miedo ya. Incluso que luego se le relaciona a cierto tipo, cierto tipo de personalidad. Sí. ¿Verdad? Sí. Personas muy frívolas, banales, personas muy simples. Personas que, que no tienen profundidad. Ah, a mí se me ocurren, es que se me han ido ocurriendo mil cosas con esta exposición que has dado. Yo primero hago un poquito de abogado del diablo. El tema de, del envejecer es natural, es natural, es ley de vida. Pero yo también te voy a decir, para mí, por ejemplo, tú ahora lo dices en una posición cómoda. Tienes 37. Y... 37. Yo con 37 decía lo mismo, tío. Pero ya pero... caen los años? Yo no diría que estoy en una posición cómoda porque yo estoy... A ver, estás en ese. Intermedio. Estoy, en el, estoy en, el, en el que paso la puerta pero, ya. Estás entre la claro. muerte y la juventud. Sí, no, realmente, <laughs> realmente no sé yo, ¿eh? Pero tío, a partir de los 40 todo cae. Yo te lo voy a decir, la yo posición soy una... cómoda son los veintitantos. <coughs> sí, sin duda. Que lo ves todo muy lejos. <coughs> Pero es muy fácil, yo tengo amigos que me dicen, ah, ¿qué, ¿qué más da las canas? En claro, una posición cómoda, ya les empiezan a salir y... ¡buah! Yeah. A mí me cuesta envejecer, me cuesta, tío, yo no lo llevo bien y, y, y no hay nada que pueda hacer. Pero no me gusta envejecer porque hay mil cosas eh, que me cambian, ya a nivel físico lo noto muchísimo y es jodido. Entonces, yeah. claro, todo eso es muy difícil aceptarlo. Entonces, yeah. Pero luego, dentro de lo que dices, mira, realmente yo veo que, que las chicas, casi todas siguen el mismo patrón. Y realmente, mira, yo en consulta, así de chicas, prótesis es de lo más normal. Y yo te voy a decir una cosa y ahora me, me van a matar: prótesis no he visto ni una ni dos, cientos de prótesis. Llevo mil años en consulta y yo casi todos son mujeres. Y yo te puedo decir que he visto, que yo a día de hoy te puedo decir que yo solo he visto una prótesis bien puesta. Que digas, qué bonito. He visto chicas con prótesis y con ropa quedaba bien, pero cuando ya no hay ropa. A, a mí personalmente como javier no mojate, me gusta. Bueno, ya te lo estoy diciendo. Mojate. Me parece que, que es... Yo, yo lo respeto. Yo lo respeto. Quizás si hubiera algo que yo pudiera hacer para mejorar mi vices quizás lo haría. No lo sé, pero es que no lo hay. Meterme sin tol. Pero, pero, es de... pero yo veo muchas operaciones muy mal hechas y que traen muchas veces problemas. Y luego lo que veo es que sigue el mismo patrón. Ahora todos son mujer gato. Es que es así. Mujer, es que es verdad, mujer gato, todas. Luego, el labio, también, la nariz, los pómulos. Claro, luego lo de los labios, tío, llega un punto, vuelvo a repetir, que cada uno haga lo que quiera, que no me, se me malinterprete, pero llega un punto que yo también tengo derecho a, a opinar, ¿no? En cuanto a mis gustos personales. Tú tienes derecho a opinar, luego claro, ya dependerá que, cómo se lo toma claro, el Claro, A veces cuando tú opinas parece que estás imponiendo, no, no, no estoy imponiendo, menos. simplemente yo opino sobre mis gustos, mis preferencias, ¿no? En plan, al igual que hay mujeres que con un hombre bajito no estaría pues obviamente para mí una persona que tiene unos labios que parece más un pez que una persona, pues de entrada a mí no me atrae, de entrada no me atrae, puedo entender cierto retoque, puedo tener cierta flexibilidad, pero hay llegado unos momentos de que hay personas que yo no sé qué les pasa, tipo de dismorfia sí, corporal, sí, sí. porque llegan y que hay ciertas proporciones lógicas, estamos hablando de que es desproporcionado, lógicas. tienes una nariz así y unos labios que no pertenecen a, a esa especie, son cosas que dices tú esto no... No tiene ningún tipo de sentido. Pero, claro, yo en este doctor que te digo, eh, parece que lo estoy haciendo publicidad, pero bueno, eh, yo con el doctor Lentino yo veo cosas en su perfil y veo preciosidades, veo labios que digo joder, qué bonito. pero Es luego que cosas... precisamente las operaciones estéticas son bonitas cuando tienes dudas de si hay una operación estética. Cuando tú ves un, fútbol, no, tú ves un pecho y tienes dudas de que si es natural o, o hay operación, ese pecho es bonito. Pero cuando tú ya ves algo que es extremadamente un globo que está ahí eh, luchando contra la... O sea, luchando contra la física, contra la gravedad. Y ya, pues es que eso, tío, gente para que lo Pero yo lo veo como antinatura. Hombre, es que, mira... Yo lo veo como... Eh... Mira, el sábado pasado fui a un concierto. Fui a un concierto de metal. Me gusta el metal. Y había una camarera. Y a mí me llamó la atención... Yo además fui con una amiga. ¿A dónde miraste, no ¿Eh? ¿A dónde miraste? <risa> <risa> bueno, el tema es. Fue cuando pedí. Pedí una botella de agua. No miento, me pedí un Red Bull, hay que ser sincero. Un Red Bull sin azúcar. Y, y el tema es que cuando se encendió la luz, le dije a mi amiga, mira la camarera. Unos labios. Le salía. Una chica guapa, simpática, maja, que no tiene nada que ver. Sí. Unos labios. Es que tú la vías de perfil, antinatura no, lo siguiente. Y ya fue el tema de conversación. Yo le decía a esta chica, ¿pero qué necesidad? ¿Qué necesidad claro, de hacerse eso? Claro, es ¿Qué, que, ¿Pero es... qué tiene que estar pasando la persona? No lo sabemos. Igual ¿O qué dismorfia, dismorfia tiene que tener para ser? Porque en algunos casos lo que dices tú son personas guapas claro. que no terminan de, de tener esa percepción sobre Hay veces sí que, que, hay, que hay enfermedades, igual que un trastorno. Un trastorno de la conducta alimentaria muchas veces es la autopercepción de cada uno. Claro, pero es ¿Cómo duro? se ven? Pero es duro, tío. Es duro claro. saber que esa persona no se ve como tú la ves. Claro, pero esto ocurre con culturistas, con gente del ámbito sí. fitness, que no se ve. Yo tengo luego también... Fotos. Luego también a nivel social creo también que hay, más, hay personas más influenciables que otras, pero es que a nivel social, por ejemplo, con el tema de los pechos se le ha dado de demasiada importancia al tamaño. Entonces eso, claro, cuando a nivel social se le da tanta importancia, pues hay muchos perfiles de personas que son tan influenciables que obviamente, con yo he visto chicas que tienen un pecho, joder, que yo diría que estaba bien, y que, o sea, la gente con pechos bien ya los consideran pequeños. Por eso lo que te he dicho yo, al igual que ahora, que si no pesas 10 kilos más de lo que mides al 10%, eres flaco, automáticamente. Sí. Y es como hemos perdido la, un poco la realidad, ¿no? Pues claro. yo, yo he hablado con muchas chicas que dicen me, me quiero operar y tú no te lo imaginabas porque decías tú, joder, tiene un pecho natural, de un tamaño... <coughs> Joder, correcto, es que Sin al final un pecho, claro, es que tampoco. El pecho también no. tiene unas funciones que no tiene por qué ser. Tú personalmente, es que refieres? también. Con el tema del, del pecho lo hemos eh, erotizado mucho, ¿sería correcto? Sí, se podría decir. Hemos generado mucho erotismo en torno a él sí. y o sexualizado. ¿Pero erotismo real? Porque te quiero decir, tú personalmente, que, que te iba a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Un pecho operado o un pecho natural? Natural. Natural, yo también. Pero yo soy muy raro, ¿eh? Yo es que soy muy raro, muy raro. En plan, de, es que no me gustan nada las operaciones. Soy muy raro. Yo con mi círculo de que amigos, ahora, ahora también te digo que se dará la casualidad de la vida de que el destino me presentará a la mujer más, más maravillosa del no mundo nada, no con 37 decir. operaciones. Pero es como si me dices prefiero una rubia y conoces una morena. Yo en mi ámbito de amigos. O prefieres todos que preferimos no material. sea madre y te viene con madre y claro. mujer. Claro, claro. O prefiero sí, que sí, esté a 20 kilómetros y está en Sevilla. Claro. claro. Claro, claro, pero Pero sí, sí, sí. sí. Yo, yo he tenido y más de una vez. Personas eh, que se han arrepentido de operaciones estéticas. Y he tenido, yo tengo una, joder, la tengo aquí grabada, de ella llorando, arrepintiéndose, de claro. operarse la nariz, arrepintiéndose. Y me acuerdo de hablar con ella y dije, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. Yo casi siempre recomiendo que no se lo hagan, porque creo que en esa naturalidad está la belleza. Y siempre digo, no te lo hagas, no te lo hagas. Y esta chica se operó la nariz y, claro, se la ha operado ya tres veces, porque no le gusta. Claro. Aparte, me dice que se mira y que no ella Y sí es cierto que antes lo tenía, la tenía un poquito desviada. Pero era una chica muy guapa, preciosa, y ahora sigue siendo muy guapa, sigue siendo preciosa, pero, pues bueno, pues ella no está conforme. Chicos, vamos a pasar al tercer bloque. ¡Oh, qué buen bloque! Oh. Suplementación de suplementación. la preparación del cultureta <laughs> más legendario de la historia. Buah, no tan vamos, vamos ahora con ella. Una Venga. pequeña... ¿eh? No, no, digo que el nota me va a matar. Pequeña <laughs> mención a mi coach, el nota, Luis, te queremos. Y bueno, voy a enseñar la suplementación que me ha metido dentro de esta preparación, ¿Vale? muy enfocada al rendimiento. ¿eh? Uh -huh. Es una suplementación porque él me ha puesto unos entrenamientos muy exigentes, uh -huh. le gustan mucho ciertas técnicas de, de alta intensidad. Entonces, pues me, me lleva como un coche trucado. Uh -huh. Me lleva con creatina. <coughs> Con ciclo de estrinas, me lleva con sales, me lleva con me lleva. Yo me siento optimizado. Ah, estupendo. De hecho, hay un bote que no he traído, no es arginina. También ah, tengo arginina. También arginina. tengo arginina. Bueno, un segundito, vale. chicos. Esto por aquí. Por cierto, tu coach me debe una comida, tío. Que ha perdido, sí. Hice el otro día el podcast él debo... y perdí una apuesta, me debe una comida. Bien, chicos, comenzamos. Vale. Esto me lo mete. Me lo mete. Por la mañana. Vale. Nada más levantarme? Vale. Con ¿verdad? comida o sin comida. Lo primero. Vale, muy bien. ¿Hay más opciones? Pues entrenamiento también. Hay muchas. Pilla la creatina. Vale. Creatina. Bueno, yo te voy a decir que esto para mí <laughs> esto para que mí Que si no mi jefe un me la por ciento, un 15%, no era un, 10. Eh. un 15% ha subido, ha subido. Ha subido a 15. Chicos, ha subido, ¿eh? Así no se puede. Continúa. Bueno, creatina mi suplemento favorito, tío, me voy a la cama con él para el rendimiento deportivo yo creo que todo atleta que se precie tiene que estar tomando creatina, claro, pero todo atleta que se precie y ojo, y que tenga un nivel de intensidad al final, mira, el reclutamiento de energía o, o nuestra oxidación para conseguir energía a través de la mitocondria, vamos a poder conseguirlo por la proteína, te lo hago muy rápido la prote eh, perdona, las grasas o, o la glucosa, o los hidratos de carbono, y luego tenemos los fosfágenos y aquí es donde entra la creatina, vale dentro de la mitocondria generamos ATP, que es una molécula de adenosina y tres fosfatos. Digamos que eso va a ser lo que va a hacer como una combustión para que tú tengas energía. Uh -huh. Vale. Tomamos la creatina, la introduces en el cuerpo, que también la podemos sacar de la comida, pero la estamos haciendo de manera exógena, y la creatina se va a pegar a un fosfato y va a derivar en fosfocreatina. Vale, tenemos la fosfocreatina por un lado y aquí tenemos la célula, la mitocondria que genera, tenemos ATP y ese ATP vamos a decir que se quema para que tú tengas energía. ¿Qué ocurre cuando se quema? Que perdemos uno de los fosfatos y ahora tenemos adenosin-difosfato, dos fosfatos y la adenosina. Ahí directamente ya, ¡boom! Es cuando, en ausencia de oxígeno, decae el rendimiento. Pero entonces llega aquí la fosfocreatina y ese fosfato se lo dona y esto vuelve a convertirse, hay como un reciclado de energía y esto se vuelve a convertir en ATP, con lo cual vuelves a tener energía instantánea y explosiva y rápida. ¿En qué se traduce esto? Que te he metido una chapa de cuidado esto se traduce en reciclaje de energía. Tú qué vas a notar? Bueno, realmente no vas a notar nada, porque no vas a poder de ninguna manera ilucidar si esa serie, de, esa repetición de más es por esto o no, o por un tema emocional, o por motivación. Es que no lo puedes saber. Pero la queratina funciona, funciona. Tiene cientos de miles de estudios. No tiene nada negativo. Si tú no tienes ningún problema de salud, ningún problema renal. No, 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 no es nociva, o sea, al final eh, no va a haber ningún problema. Es totalmente nociva, disculpa. Para la salud y a nivel de rendimiento, para mí es el mejor suplemento que existe, sin duda. Y si ya es sello Crea Pure, mejor. Sin duda. <laughs> que no quiere decir que las otras creatinas sean malas, no, ¿eh? no, Pero aquí no, te aseguras. No, no que, sí, que tal, al final es como un sello de calidad, un sello de calidad. Vale, eso cosas es. que se suelen escuchar popularmente. Vale. Funciona por saturación, ¿no? Eh, sí, es acumulativa en el organismo. Yeah. Es acumulativa. Decir? Mucha, no, la gente no puede esperar que con la primera dosis note algo. No. Necesitas, por eso hay una fase de carga, bueno, hay una fase de carga. Que, no bueno, tiene por qué haberla. Que luego no es eso necesario, es. pero sí que es una forma de acelerar ese proceso de acumulación. Sí, sí. Para sí. que ya los beneficios vengan. a... Yo antes. ya no hago cargas, yo directamente. Pau, no. Tú, ¿Tú, tú no haces descargas. Sí, sí. Yo he de yo, descarga. yo conocido gente que toma creatina claro. in, ininterrumpidamente, como yo. Entonces, claro. yo lo tomo siempre. Igual hago descansos un par de meses si no voy a entrenar con suficiente intensidad. Que digo, ¿para qué quiero tener unos depósitos de fosfocreatina más elevados? No tiene sentido. Pero si estoy entrenando fuerte, sí. Pero claro, esto no va a ser como la cafeína, que es lo tomas, boom. No. No. Vale. Consideras o sea, esto un dentro indispensable? Indispensable. Para mí No se trata de vender o no vender. Indispensable. Muy Indispensable. Bien. Vale. Esto no vas a levantarme, esto antes de dormir. Ah, ZMA, sí, antes de dormir. Sí, ZMA, sí. magnesio, zinc y vitamina B6. Vale, dale, gana. Z M, ZMA. Esto es un suplemento que a mí me gusta, pero que, ojo, yo esto cuando lo pauto es por tema cíclico. Estaríamos hablando de zinc, eh, aspartato de zinc, aspartato de magnesio. Bueno, no sé si aquí viene en óxido, bislicinato, viene óxido de magnesio. Y piridoxina, vitamina B, en este caso que sería vitamina B6, ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, usos. Yo no sé el uso que, por el que te dice que lo tomes. Yo te puedo decir cuándo lo pauto yo. Yo, por ejemplo, lo puedo pautar en deportistas que tienen mucha sudoración. En gente que se tira en la bici muchas horas sudando, porque perdemos mucho zinc con el sudor. En gente que quiero que descanse bien, porque el magnesio, además unido eh, con el zinc, Va a generar cierta relajación muscular si la tomas por la noche. Tomar esto a la mañana no tiene sentido. Claro, claro. Y unido a la vitamina B6 va a crear esa sinergia con lo cual tú vas a estar más relajado, vas a dormir mejor y eso ya si no hablamos de zinc no va a haber carencias. Además el zinc tiene un problema y es que te pasas, si te pasas de cantidades creo que son 50 50 miligramos diarios te puede dar ciertas interferencias y problemas. ¿No se le relaciona también con el posible aumento de la testosterona? Sí, pero realmente tendría que haber carencias. Para que efecto. Sí, tendría que haber carencias para que tú no traes algo. Puede haber, es que al final tú puedes mirar un estudio, ¿ha habido una elevación de testosterona? Sí. Pero esa marca poblacional, esa gente, eh, ¿cuál era su situación, su claro. escenario? Pues claro, si estás metiendo personas que tienen carencias de zinc, claro, le vas a dar zinc y va a haber mejoras claro es que hay que analizar todos los estudios claro, claro, claro. ahí luego ya están las tretas eh, de marketing que pueden hacer ciertas empresas, ¿o no? Sí, o los sesgos pues que, es que puedan, tienen ciertos eh, estudios claro, porque son es que financiados está. por empresas. Efectivamente, ahí, claro. yo si sí quiero que el magnesio me dé claro, este que... resultado, me lo va a dar, yo te voy a pagar porque me hagas ese estudio. Sí, porque vas a buscar a la persona Eso es. Claro. Lo que sí es cierto es que hay carencia de magnesio eh, hay muchos estudios, incluso metaanálisis eh, a nivel europeo y hay carencia de magnesio entonces, para mí, yo a mucha gente le pauto más o, o citrato, que no suele darnos problemas. Hay otros que pueden generar diarrea. Y unas tomas, pues bueno, para un hombre 300 a 400 miligramos, y lo suelo pautar por la noche. A mí me parece un suplemento muy interesante, pero es como, que no es para tomarlo siempre. Es como muy de cultureta este, ¿no? Bueno, realmente muy, yo lo utilizo más que con culturetas, sí, eh? con gente de, yo, de calle que, que te cuesta dormir. ¿Y qué te pasa tomar esto con una manzanilla? ¿Con una manzanilla? Yo antes de dormir me tomo una manzanilla calentita, me problema. relaja el estómago, mis pastillitas de ZMA y a la cama. Sin ningún problema. Venga, sí, sí, pasemos venga. Al, al siguiente. Vale, vamos. Antes a ver. de entrenar me mete acetil L carnitina, ¿vale? Y arginina. Muy bien. La arginina, no lo tengo aquí. La arginina supongo que es un poco para mejorar esas congestiones, ¿no? Sí. Y la acetil L carnitina. Vale. A mí este suplemento me encanta. Ajá. Esto aquí la gente tiene somatizado lo de la quema de grasas que tomábamos antes, que era en su forma tartrato y no en su forma acetilada, pero todo eso ya se sabe. La gente ya no es tonta, ya sabe la mayoría que como suplemento para quema de grasas no es necesario. Esto sería un transportador de, de esos triglicéridos a la mitocondria, pero no tenemos carencia de. Entonces, ¿qué más me da a mí si ya tengo un coche para ir del punto A a B? ¿Para qué quiero más coches? No tiene Ajá. sentido. Pero eh, la aliacetilcarnitina a mí me parece interesantísima. Primero, eh, se ha demostrado que ayuda eh, para trastornos hepáticos como antioxidante. Yo de hecho la tomo como antioxidante en personas que tenían problemas. ¿eh? Había problemas renales, no en personas saludables. Una persona saludable, pues bueno, ya está, un antioxidante más. Luego lo que tiene la aliacetilcarnitina es que tiene la propiedad de pasar, que yo creo que es por lo que te lo ha mandado, esa barrera hematoencefálica, hematoencefálica y circular de forma libre por el cerebro. Y aquí sí que se ha demostrado que tiene mucha eficiencia para aumentar el foco Um... Entonces, tomártelo antes de entrenar, que yo lo tomo antes de entrenar, yo tomo gramo y medio todos los días antes de entrenar, puedo meter tu foco en lo que quiere decir el entrenamiento, que estés más enfocado en el entrenamiento. Modo samurai. No. A modo samurai. Es sí. que ahí va a estar la diferencia de la gente que ves entrenando, hablando con uno, con el otro, con tal o no, la gente que está enfocada, enfocada en el entreno Yo creo que es lo más importante para que generes intensidad. Mm. Yo el otro día entrené con un amigo y mi intensidad fue una mierda. Porque no estaba enfocado, estaba hablando, estaba no y cuando me pongo yeah. en mi música y estoy enfocado y hago un entrenamiento sí, totalmente sí, diferente. Sí, sí, sí. Me, a mí me parece muy buen suplemento. Vale, luego. ¿Me esto? hablaste de la arginina? Sí, antes entendía. Vale, junto a la arginina, aceite. aminoácido esencial. A mí me parece un suplemento increíble y que un montón de beneficios. Tiene un montón de beneficios con gente hipertensa. Sí, la arginina. Eh, vasodilatadora. ¿Cómo? ¿Vasodilatadora, ¿no? vasodilatadora. Eso es. Se sintetiza a través de la citrulina malato yo la tomo citrulina malato en vez de en vez de arginina. ¿Qué es lo que vamos, para ti, yo supongo que te lo he puesto por su efecto vasodilatador? ¿Eso que va a generar? es que son todos beneficios. Transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos. Va a mejorar el transporte de oxígeno. Va a mejorar el transporte de nutrientes. Va a mejorar el transporte de glucosa, que nunca se tiene en cuenta. O sea, son todos beneficios. ¿Tú uh -huh. qué vas a notar? Mayor congestión. Además, me pone un montón. Eh. Me pone seis pastillas, macho. Eh, serán de gramo cada una. Pues no recuerdo. Sí, entre 5 y 8 suele ser una toma, o sea, una toma, toma adecuada. Venga, sí, venga, además suele costar, venga, suele costar venga, meterla. Una y a la cuarta se me atasca venga. Y, venga, y me como en la puta. Yo la arginina, la pauta, ¿sabes cuándo? Eh, mucho en personas mayores. Gente que entrena y ya tiene cierta edad. Porque ya dejamos de, de generar. Oh, vale, intraentreno. Intraentreno. Es que no puede ser en otro momento. Ciclo de extrinas: 5 cazos, que si no recuerdo mal son 50 gramos. Vale. Junto a sal. A sal, muy bien. Vale. Lo que pasa. Mi cuadro, para que me, me, me va a pillar ahora. Y sí que le echo un poco de sal. Él me pedía 2 gramos de sal. Mm, 52 gramos de sal. Yo la cojo así a ojo, le echo un poco. Sí. Y me tomo unas pastillitas de, vale. de sal, pro de sals. ¿Tiene sodio? Míralo tú mismo. Vale. Vale, pues sí, tienes Entonces odio. me llevo tres pastillitas. Sí. Y antes de entrenar, me tomo una. A mitad de entrenamiento, me tomo otra. Y ya para casi al final, me tomo otra. Vale. Y así pues voy de lo que es de, de sodio bien. ¿Qué opinas de la ciclo vale. La ciclo supongo destrina. que es para, para mantener un poco y la además, de los entrenamientos. patente, clúster de string, no, realmente no va a tener que ver con la intensidad, sí, pero no. ¿Qué, qué, me explico. ¿Qué le pasa a la patente? Eh, no, que, que lo ideal siempre es utilizar patentes. Cluster ah. Restring es una patente. ¿Y, y hay muchos estudios que son Cluster Restring. De hecho, hay muchos estudios que salen diferentes y suele ser por el uso de patentes. vale ¿Pero esta la tiene o no? Sí, sí, la tiene, la ah, tiene. vale, vale. La vale. Tiene, por supuesto. Vale, para mí esto ha sido la, la bomba. Dentro de los hidratos de carbono, me parece la mejor opción para tomar intraentreno. Intraentreno, pues entreno ya hablaríamos de otra cosa. A mí intraentreno me parece la mejor opción. Hablamos de un hidrato de carbono, hablamos de moléculas de glucosa. ¿Qué diferencia va a haber de una miropectina de una? Eh, bueno, el problema que va a ser el cómo están esas moléculas entre sí. Pueden estar alineadas en forma lineal, pueden estar en forma ramificada o en el caso de la cluster de string puede estar, bueno, está, perdón, en forma circular, como si fuera como si fuera un anillo. Eso al final, ¿qué le da? ¿Diferencias eh, con otros hidratos de carbono? Primero, la molaridad que es muy alta. ¿Eso que va a tener que ver con el soluto? Esto es como tomar agua. Tú lo vas a echar, con lo cual no vas a tener una digestión pesada. Es lo peor entrenando. Comprometer sistema simpático y parasimpático. Y además, si, si te fijas, yo he utilizado la opción neutra. Eh, no lo veo, pero bueno. Sí, sí. mira, gira, sí. Gira, 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 gira. Gira más, gira más. Ahí. Vale, sí, sí. Hombre, siempre va a ser mejor. Cuanto más limpio, mejor. Opción neutra, tío. Esto a nivel de disolución es increíble. ¿Eso? No hay interferencia, es como no tomar nada. La sangre tiene que estar en tus músculos, no puede estar aquí, no puede estar en el estómago. Sí, sí, es muy ligero. Tú lo vas tomando y Efectivamente, lo Efectivamente. Tiene un peso molecular muy es como alto. Como si estuvieras tomando agua. Efectivamente, pero, eh? sí. Efectivamente. eso que te digo, el peso molecular es muy alto, con lo cual la digestión es increíble. Increíble. No va a provocar ningún tipo de problema de interferencia. No te va a provocar diarrea. A ver, puede ocurrir, pero no va a ocurrir como antiguamente, que te cogía un ciclista y a mitad de la carrera le tenía diarrea, por sí. ejemplo. ¿Esto también qué tiene de bueno? que tienes menos posibilidad de tener picos de glucemia. ¿Y qué es lo bueno de eso? Que tienes también menos posibilidad de tener hipoglucemias reactivas, que es lo peor que te puede pasar un en entrenamiento. Uh -huh. Yo yo personalmente eh, creo que estamos un poco equivocados, yo aquí eh, nota igual me mata, eh, con los entrenamientos de hipertrofia. No son tan glucémicos, o sea, no, son, no requieren de, tanta, de tanto glucógeno muscular como pensamos. A mí no me gusta meter nada intraentreno. Creo que este, como dentro de los hidratos, es la mejor opción, sin duda. Pero, eh, bueno, pero tal, yo hay, no sé, hay de que meter muchas cantidades. Hay que señalar que Nabil es un caso particular. No, pero yo hablo para, para gente asesorada mía. Para gente asesorada. A un chico que me está haciendo crossfit. Créeme que está, con ciclodestrinas. Sí, sí pero sí? hay entrenamientos de sala que pueden ser también muy metabólicos. Sí, sin duda. Es que sin el, duda. Los, los, los sistemas de alta intensidad que me está metiendo en nota son bastante vale, metabólicos. Es que yo solo desconozco. No sé. Pero si estamos claro, hablando claro, 20 series, 30 series, a 10, 12 repeticiones, yo no considero, puedes tomar, pero que haya que tomar demasiado. Porque mira, nos es que tenemos el hidrato toda la mañana. Mucha respause, mucha drop set, vale, me está ahí metiendo... Me callo, sí, sí. Callo, ahí me callo, hay que individualizar. Hay series con descanso de 10 segundos que encadeno 50 repeticiones. Claro. Claro. En distintas franjas, claro. ahí ya me callo. En distintos ahí ya, rangos. Sí, sí. Con 10 energéticos, me toca todo. Claro, me toca todo. Entrenamiento lipolítico, glucolítico, fosfágenos, todo, todo, claro. todo, todo, todo. Ahora es todo Y luego igual me mete 5 series de banca, una vez a 20, desde 20 a 4 y otra vez o sea. a 12, o sea, me toca 20 repes, 12 repes, 8 repes, una serie de 3 pesadísima y otra vez 12 repes, 20, o sea, me toca vale. todos en, los to, todos los espectros, posibles claro. Él, él señala que me, me intenta trabajar todas las fuerzas posibles. En un entrenamiento me mete esa cantidad de series en, en presbanca banca y a lo mejor después me mete eh, flexiones explosivas y a lo mejor luego me mete flexiones isométricas. Claro, vas a trabajar, trabajar todo tipo de fibras. Me toca todo. Claro. Y te deja una sensación de, 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 de vacío. Porque a lo mejor una serie en la banca ha sido explosiva, luego unas flexiones, dicho, una flexiones, con, una flexiones con salto, sí. luego isométricamente aguantando 40 segundos... Entonces tiene todo el sentido, es una mundo? bestialidad. Tiene sí? todo el sentido del mundo, pero al final dentro del fitness se ve mucho el embucharse entrenando el consumo continuo de energía, de hidrato de carbono y no tiene ningún sentido. Porque es embucharse durante el entreno, te vuelves a embuchar al acabar el entreno, te vuelves a embuchar después. Si sí. no hacemos tanto, tanto gasto de glucógeno muscular, sí, no igual es tan es importante... Llenarlo de lleno, ¿no? ¿Qué Eso decir? es. es que no, y ahí es donde vienen los problemas, donde la gente se coge esos quilajes, pero en el tipo de entrenamiento que tú me estás diciendo, le veo toda la lógica. Y 50 gramos no es una toma excesiva. No, y además, en el caso del nota, a mí, mismo, ¿Eh? me, me, sí, a mí me, me está llevando... O hilando fino en el sentido de que hay un control de la cintura, sí de hecho tú, además me has visto, que hoy sí, te he dicho, que, que, te he dicho, tío, <coughs> me estabas contando no sé qué historia y te he cortado y te he dicho, tío, te veo sí, más fuerte, me veo más fuerte, te pero más espera, fuerte. que no me des más tapado, si no, no, me ve, no, 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 igual, de, igual. por eso me llevan un control no, de la cintura, de hecho, alguien me dijo el otro día, tío, en el gimnasio, me, me dijo de ti, me dijo, se le ve más brazo, Sí, sí, te sí, lo juro, sí, tío. Sí, 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 sí. Me lo dijeron. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, la gente muchas veces me juzga, pues al final estoy grabando en una mesa, estoy con yeah. los brazos estirados, no estoy en una postura, estoy con dos focos de frente, que claro. tampoco es la mejor luz del mundo. Y porque te, estamos que, acostumbrados a ver a todo el mundo te como te a mí, en el mejor ángulo. Claro, claro y, y mejor apretando luz. y congestionado. Yo claro, estoy tranquilamente tío, no, hablando, no, estoy tranquilamente claro, hablando. Claro. Un músculo, músculo en, en está relajado, en reposo. Claro. O sea, en, ¿sabes? Pero bueno, la gente... Pero son las... ¿Tú cuánto llevas, tío? ¿Tres meses? Tres meses. Tres meses, tío. Es que... Y hemos metido casi tres centímetros.. De brazo y cuatro de pierna. Y además hay gente que dice, pero. Cuatro de que, Tío, no, es absurdo. Ya, la cu cuatro de pero, pierna. Pero mira, tío, yo creo que esto se puede interrelacionar con todo. Al final, ¿por qué se duda, por ejemplo, de muchos mira, naturales? Pero... Porque pensamos que todo esto es muy rápido, pero, tío. Que se sí. lleva tiempo. Y es gracioso porque han cuestionado mucho el, la planificación de mi coach, porque en pierna, por Me ejemplo, sí, en pierna, por ejemplo, faltaba como muchos como imprescindibles entre comillas. <laughs> Faltaba como sentadilla, peso muerto y la gente, pues no, ya sabes cómo es, que esa gente es muy radical. En vez de preguntar, en el caso del nota, él no es que rehúya de esos ejercicios, pero él entiende que hay contextos. En mi caso, yo la morfología que tengo con bastante hiperlordosis, bastante, a mí me crece mucho el glúteo, <laughs> a mí una sentadilla no es el mejor ejercicio para cuádriceps. Es mil veces más interesante para mí trabajar el cuádriceps con una jaca. Y me ha metido una jaca. No me ha metido sentadilla. Yo vengo de la terofilia. La terofilia me, a mí me dejó unas descompensaciones de la hostia. Mucho glúteo. El isquio casi ni se enteraba. Sí que es verdad que el cuádriceps es algo fuerte. Pero... No, tío. Él me ha trabajado en función de... Vamos a intentar trabajar lo que es la musculatura de la pierna. Intentando inhibir, entre comillas, el glúteo. Sí. Pero la gente no sabe ese, ese escenario. La gente ve la rutina y dice... Vaya puta mierda. No hay sentadilla y peso muerto. No nos interesaba trabajar. Hemos metido ¿Qué? cuatro centímetros en la pierna. Cuatro centímetros en tres meses. Y yo no iba mal de pierna. Y hemos metido cuatro centímetros. Y la gente ahora sí cuestiona. es que quiere la gente, tío? Pero es que funciona. Pero cuestiona es? sin saber. Te lo va a cuestionar, sea como sin sea. Sin saber. Sin saber, tío. Pero es como... Pero aunque estés dentro de seis meses, en una locura, compitiendo, te lo van a cuestionar. Ya. Yeah. Pero me ha hecho gracia porque me lo has dicho. Eh, Tuve fotos mías de competición y tengo un glúteo así. Y dejé la sentadilla. Porque me trabajaba mucho el glúteo, me entraba mucho el glúteo y yo tuve que buscar la manera de, de dejar de implicar tanto el glúteo. Pero es que aparte del glúteo, yo con la hiperlordosis es algo. Que he tenido que hacer muchas cosas para poder tener una calidad de vida porque me generan muchos problemas. Sí. El SOA se me acorta con facilidad y tengo que andar siempre con cuidado con el abdomen, con la lumbar. He tenido que cambiar mi, mi forma de dormir. O sea, tengo que hacer muchas cosas para tener la mejor calidad de vida. Y la, gente, y la sentadilla, por ejemplo, y el peso muerto, para mí, no es, una no es de las ya. mejores opciones, tío. No es de las mejores opciones. A mí me provocaba bastantes, bastantes problemas. Y la gente siempre va a decir la técnica. No, tío. Hay gente que tiene una morfología que ya tiene una predisposición a que se tiene que cuidar mucho. Como tengas mucha hiperlordosis, hostia puta, lo que tienes que cuidarte pero para esto para que no te duela. Al final nos cambia. Yo hace años veía a gente haciendo en el gimnasio cosas raras, medias sentadillas, y decía, pero por algo. Igual hay gente que lo está haciendo porque está. Eh, Practicando el rendimiento de cierto, de cierto deporte, por salto, ejemplo. salto? Eh, efectivamente. La, la explosividad para el o, salto. O que haces parciales con unos bloqueos efectivos. Sí, sí, efectivamente. Unos efectivamente. encajes fuertes. Efectivamente. O yo que sé, mira, yo por ejemplo, eh, tengo que hacer unos movimientos, tú me ves a mí haciendo una prensa 45. Y quizá no me la ves hacer de, de la mejor manera, pero es que me tengo que adaptar a mis lesiones, a mis dolores. Uh -huh. A mí, al final, eh, si algo me está provocando eh, dolor, yo sé que es que algo está mal. Es una antesala, digamos, de que venga algo negativo. Tendré que buscar un movimiento que me permita hacer ese ejercicio. Que trabaje el músculo Diana, de desde luego, pero que me permita hacerlo de una manera que, que no me provoque daño alguno. Entonces, nunca sabemos, nunca sabemos. Pues a mi coach le han cuestionado mucho eso, tío, y al final es eh, falta de visión, de, de preguntar. Quiero decir, él no me ha puesto nada que no tenga sentido. Si él ha puesto algo así, es porque tiene un sentido, sí. o tiene un motivo, o tiene un escenario en, en concreto, tío. Sí. Y luego también la gente, quiero decir, eh, no hay imprescindibles. Puede, no haber hay Puede haber ejercicios más interesantes que otros, pero imprescindible es una sentadilla, una banca y un muerto en el powerlifting. Pero a la hora de crear una base como cultureta, no hay imprescindibles en cierto pero, modo. Antes era imprescindible sentadilla, pues un muerto, pues banca. Y luego hay gente que también, hay ciertos ejercicios que le van mal. por Hay gente que es muy, tiene muy poca movilidad de hombro sí. y hay ciertos movimientos que les genera problemas. Y otras personas que les va bien. Entonces, es que al final tú te, te, te tienes que adaptar a, sí, sí. a las condiciones sí, de, el, de la persona. Es la falta de conocimiento. Yo ya te claro. digo, a mí eh, pues, tu coach me parecía súper analítico de todo. Entonces, yo seguro que de todo lo que te he dicho, él te la habrá puesto por, a saber, igual hay cosas que por cosas diferentes, eh, pero seguro que hay una razón para todo. Sí, sí, para sí. Para todos. Sí, o sea, sí, a mí me parece un tío analítico en todo. Sí, o sea, sí, es sí, la sí. En la música en todo, absolutamente. Sí, me sí, ha pasado sí, un sí. grupo de música por WhatsApp, un grupo que no me convence nada. Y me cago en Dios, se me, me, se me pone a analizar. Yo que soy músico, tío. Todavía he estado en grupos de música y te he hecho cambiar y de Y digo, me cago en Dios, tío. Si <laughs> llego a saber, me callo. Digo, joder. Sí, 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 o sí, o sea, sí. Hay una razón para todo. Pero el desconocimiento te hace dudar. Y a la gente que le encanta enseguida hablar. Pero luego y... también veo, la gente está muy polarizada. <laughs> en plan, de esto es lo mejor y esto es lo mejor. Sí. Hay gente que no contempla la vida más allá del peso muerto. <laughs> sí. Y ¿Tú, de, ¿tú pero... por ejemplo, qué opinas del peso muerto? Al de, 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 cara, <laughs> mí... de cara a la hipertrofia. Vale, mira, De cara a la hipertrofia, como ejercicio para un culturista, yo conozco muchos culturistas que el peso muerto no les parece una herramienta interesante. Mucha fatiga del sistema nervioso central, mucha sí. carga lumbar. Mira, a mí yo cuando hacía peso muerto antes y me lo tomaba en serio, me generaba mucha fatiga y luego ya no rendía el resto del entrenamiento. Que sea y, y, un buen y, y, ejercicio y la, recuperación. y la recuperación. Que sea un buen ejercicio eh, para hipertrofia como tal, hiperemia para crecimiento muscular. Yo sinceramente siempre he pensado que sí, ahora creo que no, que es prescindible. Creo también que el riesgo de lesión es muy alto. Es como si hablamos de un press de banca. Yo ahora le tengo pánico al press de banca, intento evito que gente que trabaja conmigo y que tiene mucha fuerza y que mueve pesos, intento evitarles el press de banca. Es que creo que el riesgo no merece la pena. Yeah. Y al final hay que preservar. A mí el, el peso muerto me parece un ejercicio interesante, pero creo que había que individualizarlo mucho y no creo que tenga tanta relevancia como se piensa. Pero hay muchísima claro. gente que, que Atienza, Jimmy Atienza, para él el peso muerto era sí o sí. Claro. Sí claro. o sí. Y él, él él bajo su experiencia, dice que le ha ganado mucho grosor de espalda con el peso muerto. Yo no se lo voy a rebatir. ¿Qué le voy a rebatir a un mastodonte de 300 kilos? Pues a él le habrá funcionado. Ya, por ejemplo, Dufour no. Dufour no le gusta el peso muerto. ¿Ah, sí? No. Mira. Dice que, le es que te, Depende de la estructura de las personas. Ah. A mí no me gusta. Yo tengo la espalda reventada de hacer el loco con el peso muerto. Entonces, pues, ya no me gusta. Tampoco me gusta la sentadilla porque me jodí las dos rodillas haciendo sentadilla libre. Yeah. Ya, creo que no merece la pena. Pero claro, he hecho mucho el animal, me lo he pasado muy bien, pero ¿merece la pena ahora estar con las rodillas como estoy? Pues no lo sé. Yeah. Al final me he lesionado. Tampoco lo sabías. ¿Eh? Tampoco lo Tampoco sabía. sabías. Como se acaba. Tampoco lo sabía. Bueno, chicos, os voy a dejar en la descripción del vídeo código Zorro. Y bueno, pronto tendréis noticias de mi preparación, que la gente está súper ansiosa, súper impaciente. La gente tiene ansiedad. La gente por, que por, compitas mañana. Por, por verme sin, sin ropa que va todo muy bien, que hay mucha gente que ya está hablando, que presuponiendo que va mal va todo muy bien, lo que pasa es que nos estamos tomando nuestro tiempo y también joder, pues en tres meses tampoco vas a sacar un cambio, entonces bueno, tres meses tío, claro que es que, que yo creo que no hay nada que comentar ahí, tres meses, claro, claro y encima tres meses en superávit que nos hemos tapado poco, pero algo te has tapado, y quiero decir sí. enseñar cuando estás un poco tapado realmente no es el momento más interesante, quiero decir el momento que nos toca hacer una pequeña limpia y a en el momento de decir, pues mira ahora sí esto es lo que hemos ganado porque pero muchas veces que... cuando estás tapado en cierto modo como que tapa el trabajo sí sí tapa mucho el trabajo sí. y no deja ver los árboles no dejan ver el bosque no en este sentido entonces claro en este momento ni siquiera me interesa mostrar ya cuando hagamos una limpia dentro de dos meses o así pues a lo mejor sí eso tenéis planificado Sí, porque él le llama. Eh, sensibil... ¿Cómo le dijo? Sí, sensibilizar la insulina. Sensibilizar, sensibilizarme otra vez. Sí, sí. sí, en, sí. en dos meses tiene. Solo hago yo también. Sí, tío, venimos a la. Cuch. O sea, hemos hecho como tres meses a piñón, muy sí. fuertes, muy, muy sí. fuertes, pidiéndome que diese todo lo que podía. Luego, dos semanas de descarga. En principio iba a ser una, pero la verdad es que me estuvimos hablando y encadené encima con un catarro de la hostia y lo pospusimos a, a dos semanas de descarga. Y ahora me ha dicho que vamos a tirar fuerte otros dos meses aproximadamente y haremos una pequeña sensibilidad, sensibilización. Sí, sí, yo. yo lo hago mucho, tío. Yo hago regulaciones, sobre todo gente que está comiendo mucho. Hago regulaciones, paramos un par de semanitas, nos sensibilizamos a todo, volvemos a pasar un poquito de hambre y luego utilizo no con todo el mundo y luego hay gente con lo que utilizo eh, cargas brutales de comida punch. La siguiente semana sí. de golpe que están muy sensibles y luego ya volvemos a regular. Y después de esa sensibilización, eh, me va a poner una rutina como más básica, enfocada un sí. poquito más a la fuerza. A la fuerza o sea, claro. Ahora hemos estado tocando como, pues, sí, 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 eh, sí. como técnicas de alta intensidad, de mucho metabólico y tal. Y me va a meter pues, más series tradicionales y enfocando un poco pues, a esa progresión en fuerza. Entonces, ese es el siguiente. Sí, sí, me catálogo. parece muy... muy coherente, ¿no? Muy coherente. No hemos comentado lo de las sales. Yo entiendo que la salsa habrá puesto, sin más... Para que haya un transporte de trolitos, minerales y que no haya una bajada del volumen plasmático. Que luego vienen muchas pájaras que la gente piensa que son de glucosa y son por deshidratación. Para que no me desmaye. Eh. Pasamos me al último bloque. Bebe agua tú, que te deshidratas. <risa> Tío, <risa> tengo que mear, sí o sí. Venga, dale. Chicos, pasamos al cuarto bloque: marketing nutricional. Muy bien, marketing nutricional en los supermercados, míticas etiquetas, míticas pues 0% light, sin azúcares sí. añadidos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí nos iríamos al aprender a comer. Es muy difícil. Y hay muchas técnicas eh, que quizá dejan de ser muy, muy honradas que utilizan las empresas nutricionales para, porque es así, para engañar, para vender productos. Hace mil años no había ningún tipo de regulación. La gente ponía lo que quería. Yo podía venderte una manzana, bueno, la manzana no es el mejor ejemplo, pero podía venderte una galleta y poner ayuda eh, a mejorar o a evitar la osteoporosis, lo primero que se me ocurre. Y nadie regulaba eso. Vale, ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros como estamos dentro de la Unión Europea, llegó la EPSA que es la agencia que regula ese tipo de, de cosas para la seguridad alimentaria, y dijo, vale, se acabó. Digo, ahora vais a pasar todos un control. Y ahora todo está regulado. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes coger, vender un producto y darle propiedades que no tiene. O sea, no puedes mentir como tal. Pero dentro de eso hay engaños, hay vacíos, vacíos, verdades a medias, ¿no? verdades a medias que utilizan muchas empresas. Yo aquí estoy en lo mismo, me fui a Mercadona y me cogí dos productos que dije, mira, qué mentirosillos son, qué, qué, qué tácticas. Mira, por ejemplo uno sería, antiguamente, ¿te acuerdas el bombo que le dieron a lk el LK6 para mejorar el sistema inmune. Sí, además inmune. a mí, a mí a mis padres me lo dan para desayunar ¿Sí? todos los días. Un ¿Sí? Botéxico. ¿Mejora el sistema inmune? Bueno, pues ya se sabe que no mejora el sistema inmune. O sea, no va a mejorar nada. ¿Pero y el efecto bien? placebo que nos hizo a todos? Que que te lo, lo tomas eh, sí, 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 y hacías sí, como un brebaje más. Pero máximo, hemos pues. sido engañados durante oh, años. El LK6 saludable me lo compro. ¿Qué ocurre? Que ahora hay Además, una. regulación. No, no, no son baratos. No son baratos. No son productos para, y Este es marca cendado. ¿eh? cogí este que claro, era más barato. Pero el tema es que ahora ya se sabe que no vale para nada. Hay una regulación. Pero aquí tú sigues viendo LK6. 0% rosita, el color rosita. Y sigues viendo aquí, ayuda al sistema inmunitario. Claro, es cierto, se asocia siempre el rosita a la salud. Al 0%. ¿Y a la salud? Al light. Claro. Efectivamente. Pero bueno, aquí el problema, seguimos teniendo este producto. ¿cómo, ¿Cómo puede ser que haya una regulación y siga estando en los estantes este producto LK6? Que lo sigan viendo las abuelas y digan, LK6 hay que comprarlo para mejorar la salud. Además, pone aquí ayuda al sistema inmunitario. Bueno, pues aquí está la trampa. El tema es que la EFSA dijo, aquí en España sería ESAN, dijo: mira, eh, si queréis poner un eslogan a un producto que le dé ciertas particularidades, como por ejemplo ayudar al sistema inmune, el producto tiene que tener. Un mínimo de un 15% de ese principio activo que esté demostrado científicamente que le confiere esa particularidad. Entonces aquí está la trampa. Yo puedo seguir poniendo aquí esto. Ayuda al sistema inmune. Vale, pero si tú te fijas aquí, hay un asterisco. Siempre va a haber un asterisco. Entonces tú lo ves, le das la vuelta, buscas el asterisco y dices, ahí va, el asterisco está en vitamina B6. Cantidad, el 15%. Ya está ese vacío legal, le puedo poner ayuda al sistema inmune, pero dices, joder, pero si esto no funciona. No, es por la vitamina B6. Te lo ponen aquí en pequeñito, pero no tiene nada que ver con el LK6. Esto Ay. es una trampa, siguen jugando y engañando a la gente. Claro, o sea que el claro. LK6 ya es puro marketing. O sea, claro. en, en realidad lo que está haciendo el bien es la vitamina. La vitamina B6, pero yo podría dar un producto malo, mira, este producto en particular... Tiene 3 gramos de azúcar por cada 100, vale. Y tampoco es que sea un producto, eh, es, es un, un procesado, pero bueno, es saludable. Pero yo podría coger un producto malo, malo, añadirle vitamina B6, el 15%, y, pone ayuda y sistema poner sistema ayuda al sistema inmune. Mira, podría ponerte, esto es una locura, un trozo de mierda, añadirle un 15% de vitamina B6 y poner que ayuda al sistema inmune. Un 15% de la CDR de calcio y decir que ayuda a evitar la osteoporosis. Por ejemplo. Yo, 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 yo. Mira, otro por ejemplo producto mítico, es la... mítico Sani, ¿eh? mítico Sani de veranito, fresquito. ¿Vale? Bien, mira, vamos a jugar. Nos viene aquí con el de Light, que esto sería como sabroso, pero aquí juegan un poquito con el desconocimiento de la gente. La gente ve Delight Light y, do, y lo va a relacionar con Light, con producto Light. Ajá. Vale, y vemos aquí naranja florida. Hostia, eh, ahí fueron muy jugones. ¿eh? No, total, total, tío, total. <laughs> fueron muy. Sí, nunca sí. lo había pensado. Claro, la gente no lo, lo sabe, fueron... lo que sunny significa de, light. de light. Ve, Light. Y ve por aquí, con cinco vitaminas, ayuda a tu sistema inmune. Incluso, claro, si lo piensas, el propio color, tú lo asocias a un, a un, a un alimento saludable. A un zumo de naranja. Un zumo de naranja saludable. Que tiene una buena relación, ¿no? ¿Eh? Claro, pero claro. mira, fíjate, lo mismo. Este pone lo mismo, ayuda a tu sistema inmune. Pero mira lo que tiene aquí. Un asterisco. Entonces tú coges aquí, te vienes aquí ves vitamina C, vitamina E, vitamina E, el 15%. Es el truco, añadir el 15% de un principio activo que esté demostrado científicamente que tiene un beneficio X. En este en, este, en concreto sería, sería ayuda al sistema inmune. Joder, todo ayuda al sistema inmune. Claro, es casualidad, pero esto es un producto que en su mayoría es agua, zumo de fruta, un 5%. Un 5%, tío. Esto es zumo de fruta. Esto es 5%. Yeah. Lo demás es agua y añadidos. Pero de lo bueno no pone por ningún lado que sea zumo. No, realmente no pone bajo en azúcares pero claro, y ya está. Pero sí, sí, pero casi lo podrían poner. Pero tú crees que tu madre va al super y ve esto y dice, "Ay, para sí, para pero ya cuando super... la picaresca, claro. Es picaresca. Claro, pero qué decir, Cuando la picaresca, a lo mejor puede poner incluso zumo. En lo puede, que es como ponerlo, o néctar, uff, Depende lo que tenga, te puede poner néctar y tener un 5%. Al final hay unas cantidades mínimas que tiene que haber ¿Y, para... y qué opinas tú, por ejemplo, de los cereales estos que a mí me hacen mucha gracia, los cereales como que son cereales fitness. Uf, hay unos que son fitness, ¿no? Pero que, que no, que pone fitness. Eso es que Son los fitness. Pero tú luego coges el índice nutricional y eh. son peores que los con que los ya, de Kellogg's, pero, del gallo de toda ¿sí? la vida. Pero sabes dónde está el engaño ahí? Ahí no te están engañando, no te están diciendo esto es te... o sea, eso dentro de la legislatura está correcto, no te está diciendo esto es fitness, es el nombre del producto. Vamos a llamar a esto. Yo voy a llamar a esta manzana Fitness. Sí, sí, sí. Le sí, he puesto sí, ese sí, nombre, sí, sí. Fitness, y pongo a una tía corriendo. ¡Pum! Llega una persona, lo ve, Fitness, tía corriendo. ¿Ya está? Y algunos son con chocolate también. Claro. ¿Qué de Fitness tiene eso? Claro, bueno, los es que están nativos raos de azúcar. Claro. Es como sí, lo que te digo, mira, el ejemplo que he puesto antes no es el mejor ejemplo de las galletas. Con, con Joder, esto aquí, me, me 0%. Está, me está dando una hambre, macho, sí, Me si cago en la comer. puta. Joder, <laughs> no, que me ve el coa. Me cago en la puta ya con la galletitas de marras. Aquí estaríamos en lo mismo. Sin gluten, sin lactosa. Ya la gente tiene metido en la cabeza que es malo comer gluten. Si tú no tienes una enfermedad celíaca, ¿qué problema hay en comer gluten? Si no eres intolerante, ¿no? ¿Eh? Bueno, sería una enfermedad, ¿sí? ¿Qué claro. problema habría? Claro, que tengas claro, alergia al claro. gluten. ¿Qué problema habría en consumir lactosa? Si no tienes algún tipo de intolerancia, que puede ser estacional por algo, derivado por algo, y que dentro de un mes no tengas ningún tipo de intolerancia. Pero es increíble la, las campañas o toda la inversión que hay en torno a, a saber dilucidar cómo captarnos. Claro. ¿Sí? Quiero decir, se invierte un montón de dinero en aprender cómo, eh, Engatusar al ojo humano. Claro, por lo de que te he, he dicho, mi naranja, naran mira, por ejemplo, el Sani lleva naranja sobre naranja. Eso está estudiado. Claro. Y naranja sobre naranja y, la, y la, el tapón es azul. ¿Y el tapón azul? Sí, que seguro que está todo eso estudiado. El azul combina muy bien con el naranja. Yo he pintado a ver, Todo está estudiado, hasta la música que nos ponen en el supermercado Lo que dices tú, el rosa se asocia a un producto light bajo en calorías. Los quesos estos, sí. llevan siempre el tapita rosa, o sea, todo está estudiado. Mira, tío. tú fíjate, esto es un consejo que doy yo a mis pacientes. Nunca, primero, que nunca vayan a un supermercado con hambre. Y luego, si tú te fijas, cuando entras en un supermercado, por regla general, lo tienen estudiado, empiezan los productos saludables y los ultraprocesados, tipo bollería y todo eso, suele estar regado al final. ¿Por qué? Tú entras al supermercado enfocado, tú vas a hacer tu compra. Pero cuando ya termina la compra, tienes una liberación mental y es cuando tu foco ya puede estar en ahora viene con lo que me voy a recompensar. Ajá. Pero está demostrado que si los ultraprocesados están al principio, tú ahí tienes más capacidad de decir esto yo no lo quiero porque si tú al final te compras algo te estás hipotecando si yo me compro esto claro, tarde o temprano pero, me lo voy a comer. a su vez luego te lo ponen ya al final de los finales te lo ponen okay. al lado de, de la cajera sí. ciertas barritas También. de chocolate estoy tío. en la cola esperando sí, que si chicles Taca. que si la, las pilas que es la típica de... Uy, claro, las no pilas del mando de la tele que se me ha olvidado Pum. Sí. sí te ponen las cositas ahí está, está como todo muy estudiado no tío, ¿tú has dado incluso, un o sea, pero hasta el punto. Claro, y son cosas que lo piensas y dices, tú tienes todo el sentido del mundo, pero no te paras a pensar. La, la propia distribución de los pasillos, todo tiene un orden de punto de vista como si fuera sí. un embudo, ¿no? Como el IKEA. ¿Tienes, sí, sí. Mira, yo creo que tienes que entrar a un supermercado con mente crítica. Y aunque te cueste tiempo. El hacer esto con los productos, yo no te digo que aprendas a leer macronutrientes o calorías, pero todos sabemos. Si tú te pones a leer, vas sí. a ver, leche pausterizada desnatada, vas a saber que es saludable. Mira, por ejemplo, An... algo que, que le he visto a la gente es el, el orden. Los, los primeros ingredientes sí. es el mayor porcentaje. El mayor que, lleva, porcentaje que mucha gente que lleva. no lo sabe tampoco. Cierto. Cierto. Un producto principal, azúcar. Joder. Si el primer ingrediente es azúcar, deséchalo. El colacao, azúcar, deséchalo, por favor, deséchalo. Es que, pero es muy importante, yo sé que no es A fácil. A ver, pásame el colacao. Pero es importante aprender... Mira, el colacao. Tíramelo, también tíramelo. estaría con esto. Mira qué imagen te pone. La recolectora, ecológico, saludable, el cacao... Bueno, con los tiempos que corren... <laughs> la... Ya, ya, <laughs> ya, ya, sí. Ya, ya. <laughs> Podemos funarlos de colacao, ¿no? Claro. Pon, pon un zoom, producción. Hostia, recolectora. Cacao natural, la, recolectora, la palabra natural. Hostia puta. A pero los... tú mira ese, ese empaquetado... Y dime que no es saludable. Hostia, es que no me lo estaba creyendo. El primer ingrediente es azúcar. Claro. No azúcar. me lo estaba creyendo. Digamos. Es un 70% de azúcar, tío. Es azúcar blanco metido pero, ahí. Pero esto es, es muy peligroso porque el primer ingrediente es azúcar y el segundo es cacao con un 22. Sí. O sea, que hay una diferencia abismal. Sí, sí. Lo que hemos hablado de Carlos Ríos. ¿Cómo no se va a abrir en el cacao? los granos de azúcar? O sea, pues es evidente. Es que si lo abres te lo tomas y ya no puedo puedes volver, que son cinco pavos. <laughs> joder que lo quería. Es que huele bien. Ah, oh, eh. Esta mierda. ¿Qué te recuerdo. Mierdas todos Fue la colacaus. Ahora con la Me voy esto. a pegar un... toda la noche, mira, cagando y sobre la cama bailando, <laughs> me cago en la puta. Claro, yo llevo tanto tiempo sin meterme azúcar que, joder, me yo me meto una cucharada de esto y hay gente o sea, que toma y y salgo cola cola a la calle a correr. tú. Hay gente que toma colacaus <laughs> pues, en entreno, tío. No está, está. Hoy sí. ¿y, en... y esto meterlo intraentreno? Ya no sabría decirte, ah, bueno. desde luego no. la digestibilidad va a ser muy buena, pero... El pico Pongo de glucemia sin aditivos. Joder, sin aditivos, pero si tiene 70% de azúcar... Pero chavalitos jóvenes que no tienen dinero y, y dependen de la comida de los padres, colacao, pues entreno, para recuperar los depósitos de glucógeno. Que ahí los tienes a todos tomando batidos de proteína. Mira, no a, no aquí, mira aquí pone, para elaborar colacao compramos el 100% de cacao natural. Ya, ya te están 300, metiendo, 300. El, pero ya te están intentando engañar, al ojo, metiéndote el 100% porque luego lleva un 22% de claro. cacao, pero ya con esa con esa frase que es un poco Claro, pero tú de eso cómo te das cuenta? Ahora que ya estás poco receptivo y dices, "A ver, y vas con mente crítica. Pero claro. si no te das cuenta, tú ves el 100%, la gente del supermercado le es rápido. Claro, tú ves así: dices tú 100% que claro. que además pone 100% y luego cacao natural en grande. Sí. Entonces tú ves 100% cacao natural. Claro. Y no piensas que para la laburar. Una, una mamá no va a pensar que eso es negativo para los críos. Pero bueno, da igual, porque luego ya cuando le enseñas que es negativo para sus hijos. Y luego lleva nada. un sello que el propio sello en sí es una ranita. Y eso dices tú: qué sano, ¿no? Una ranita. Qué simpática son, ¿no? <laughs> qué bonita. Claro, y dices tú: una, un sello con una ranita. <laughs> es como la miel, las abejitas. Sí, allá. Coach, un bono puta... de, de la hostia Ahí tiene unas madalenas. Okay. tapa eso vamos a dejar esas putas galletas ya que me están hablando ya venga vamos a pasar chicos chicos venga. me han provocado un TCA me cago en la puta <risa> <risa> nutricionista macho provoca a un TCA ver, youtuber pues, joder, sano menos vamos a hablar chicos del TCA muy bien un tema que parece ser que tú pilotas bastante porque has tenido como casos muy cercanos, ¿no? Yo he padecido trastorno de la conducta alimentaria y, y lo veo todos los días. Pequeña en explicación. ¿Qué es un TCA? A ver, es un trastorno. Es un trastorno que va a tener que ver con nuestra autovisión nuestra propiocepción propia de nuestra imagen muchas veces, y es algo que es multifactorial, se puede deber a mil cosas, hay un montón de, de trastornos de la conducta alimentaria de hecho, mira, me parece importante que hasta el 2013, eh, en el libro del DSM de Trastornos Mentales Americanos eh, no americanos, perdona, es, es el libro de, de psiquiatría americana en el cual entran los trastornos mentales, eh, el trastorno por atracón no se ha introducido hasta el 2013 creo que ha sido bueno, hay muchos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Pica, bulimia, anorexia, el trastorno del atracón, ortorexia, había muchísimos. El más generalizado suele ser el trastorno por atracón. Y es el que yo más veo en consulta. Pero el trastorno por atracón es gente que sigue una dieta y hay un momento en el que se desestabiliza algo y se tiene que meter en me, un atracón. Sí, eh, a veces suele estar pero en plan de porque es quizás un problema, o sea, quiere decir un día que a lo mejor le dan una mala noticia, pum, un atracón. Esto o... suele ser emocional, al final es una enfermedad mental. O yo que sé, discuto con, el, con la novia, con el novio, pum, no, atracón. O no, o no tiene por qué darse, no tiene por qué haber nada que lo genere y ocurre. Estoy triste, pum, atracón. Sí, o estoy contento, atracón. No tiene que haber algo por lo que ocurra. Este yeah. concepto, vamos a elevarlo. Eh, dentro <laughs> de él, me voy al fitness. Dentro del fitness hay mucho trastorno del atracón de gente que está esperando la comida libre, escondido el atracón en la comida libre, esperando que llegue el día del cheat meal para darse un o atracón. O sea, ¿tú crees que el cheat meal ha sido como una especie de... Ha sido el, sal, el, vamos, el de salvador este caso, para un algo que, que deja Total. de manera encubierta quizás trastornos por... Bueno, bueno, una barbaridad. ¿Tú crees? Sí, ¿eh? Una barbaridad. O sea, gente que a lo mejor tenía ese problema y que lo ha escondido ahí. Sí, eh. Y lo ha conseguido, como quien dice, un poco regularizar en el sentido de ahora y... solo los sábados, con mi comida libre. Y hace auténticas aberraciones. Incluso hacer una buena asociación porque normalmente cheat meal es en personas que se preparan físicamente, entonces como que tiene buena connotación, ¿no? De decir, total. cheat meal es para deportistas que siguen una dieta rigurosa, en plan... Total, total. Eso le pasa a muchísima gente, que, que la ha hecho, como tú dices, una asociación buena es ese Positivo, trastorno. ¿verdad? Hay gente que no sabe ni que lo tiene o que no quiere saberlo, no quiere verlo. Sí, sí. Y puede seguir viviendo así, camuflándolo, no exponiéndolo y nadie va a saber que tiene ese problema. O sea, pero hay muchísima gente, hay, hay otros trastornos que se ven muy poquito, gente que tiene una obsesión por comer de manera saludable, gente Or, que. Ortolexia. Ortolexia, efectivamente, uh -huh. efectivamente. Hay trastornos ya más complicados, como gente que come elementos que no son saludables para su salud, que eso sobre todo se da en, en juventud, que puede verse a traumas. Pero realmente, mira, la bulimia es otro de, de los trastornos que está muy diagnosticado, pero el porcentaje de gente no diagnosticada es una barbaridad. Y aquí estamos en lo mismo. Puede haber acciones compensatorias o no compensatorias. Diciéndolo de un modo sencillo, me pongo doblado a comer y luego puede ser que haga una acción compensatoria como un ayuno intermitente, lo escondo ahí, estoy tranquilo, no estoy haciendo ayuno intermitente, no, tienes un problema. Esto, esto lo dije yo en un reel, si tú no tienes la capacidad de irte a cenar, tío, tranquilo, con tu pareja, con tus amigos y ya está. Sí, de no darle esa, esa relación, ¿no? De positiva o negativa, claro. sino de... Claro, claro. No cuantificar o sea, hay gente que va a cenar por ahí y luego tiene un sentimiento de culpabilidad. De culpabilidad. O sea, como que siguiente... se martiriza y tiene que compensar alguna cosa. Claro, al que siguiente se... estamos compensando. Me voy a la piscina, me voy a correr, me hago cuatro horas Tío, secado, pues, y Yo no, lo pues, voy pues, a no, es, no es por presumir, pero yo tengo una relación súper buena con, hmm. con la comida entonces, porque yo realmente... Claro. Es pues que no sé, tío. O sea, También te digo que. No, nunca he tenido sentimiento de, de culpabilidad. Quizás a lo mejor en algún momento en el que estoy con una intención demasiado hilando fino en una pérdida de grasa, sí, a lo mejor sí. piensas que es como dar un paso atrás. Sí, pero atrás. es un sentimiento diferente, es una pero... culpabilidad porque has fallado en ese plan que tú tienes. O no, más que fallar porque igual has mmm, como postergado, como que ralentizado el proceso. Sí, o... pero no es, no es una enfermedad, no es un problema emocional, no, has fallado Pero es que muchas algo. veces, tío, he visto que, claro, esto, yo por ejemplo he tenido discusiones, entre comillas, debates con, con Yelchu, que el raciocinio, ¿no? Que, sí. que hay veces que las personas pierden el raciocinio en ciertos estados tan tan estresantes. Sí. De decir, por ejemplo, tío, si tú sabes que al mejor saltarte la dieta, comes alimentos con, con mucho sodio, eso te retiene, ah. pero es temporal. Temporal. Pero hay gente que no, como que no aplica el raciocinio, como que no sabe de si al día siguiente te ves peor o, o después de la comida te ves peor con dilatación. Es por esto. Es, por es, esto. es temporal. No es pasa temporal. nada. Tu composición corporal a largo plazo no va a cambiar. Joder, tú y yo esto lo hablamos tranquilamente. Pero hay gente que incluso teniendo esas herramientas, o esos conocimientos, por alguna extraña razón, sus emociones en ese momento, no le permite pensar con claridad y, y se ve mal y se raya. Sí, sí, y bajo conocimiento. Cuando debería pensar, me veo mal, porque he comido una comida alta en sodio, estoy retenido y estoy dilatado. Pero no es capaz de, de discernir. Y es, yo esto con el hecho, lo hablo muchas veces, y era como, joder, que a mí me costaba comprender eso, claro, tío. Esto le ocurre a muchísima gente. Yo eso lo intento explicar. Mucha gente que me dice, es que peso tanto más. Ya estamos con el peso, con el número. El claro, número no tío. va a marcar nada. Es un número. Retención de líquidos. ¿Eh? Claro. Tío. Yo les explico. Mira, había una elevación de aldosterona. Has retenido más líquidos. No pasa nada. En tres días te regulas. Pero da igual, es un, es un, un trauma. O sea, es que la, provoca la, un trauma. La, creo que también el problema de la gente es contemplar el tener una visión óptima de su cuerpo de manera permanente. Cuando realmente hay muchas fluctuaciones. Y en mujer más. Claro. Y mujeres. Claro. Y en personas naturales, esto también es mucho más, porque a lo mejor es si una persona que utiliza sustancias es más viable verte todo el año bastante bien. Pero, eh, pero en una, Hay muchas retenciones eh, hídricas, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero ya estamos hablando de una persona que tiene una ventaja para tener más masa muscular y todo ayuda. Quiero decir, con cierta composición corporal es más sí, fácil verte bien. A más masa muscular, es más fácil verte sí, 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 bien. Sí. Tú ya sabes a lo que sí, me sí, Pero yo ahí Entonces... sí que tengo que hacer un poco de diablo, y sí que creo que hay mucha gente que piensa que por el uso continuado, eh, y hablo de continuado, de química eh, se puede tener un aspecto bueno todo el año y no es así, tío. Por mucha química que uses, a no ser ya que te vayas a unos extremos, que estés con hormonas tiroides, bueno, pero Una persona es que, que una toma de manera interrumpida química... Pero sí tendríamos que... que hablar ya de, de unos niveles y de unos elementos ya demasiado peligrosos. Pero una persona que está haciendo ciclo, Blas and quiz, que está haciendo un ciclo, que luego está haciendo el eh, crucero con testosterona, vuelve a hacer un ciclo. El tener una buena tonalidad, depende, yo te hablaré un 90% de lo que comas. De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo, o sea, uh -huh. va a dar igual lo que tomes de testosterona, que, hostia, mantener un buen estado, bueno, pues sí eso. que es cierto que juegas con ventaja, yo no lo niego, Hombre, pero... pero bueno, que hay mucha gente que, que no entiende que tú no te puedes ver bien todo el año, que hay distintas etapas. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Volvemos a las redes sociales? Claro. Si te encuentras es que, a también, personas que están subiendo fotos yo, contigo... Pero yo, también, pero yo también responsabilizo un poco a la gente. Porque sí que es cierto que las redes sociales te muestran cuerpos perfectos. Pero volvemos a lo de antes. Tú tienes raciocinio. Efectivamente. Tú puedes pararte a pensar, ver las redes sociales y decir... Son personas que están mostrando sus fotos en un momento determinado... No se ven así el resto del año. Coño, pero es que si tú también, joder, es que somos tontos o que... Es decir, si tú no eres responsable y si tú coges y todo lo que ves en las redes sociales, te lo crees eh, tal y como, como lo ves... Joder, pero yo tío, aquí yo, pero, veo el pero, problema pero... de que perdemos el norte. Yo te lo dije la otra vez, que cuando estás ya muy metido en esto, es que pierdes el norte, tío. No sabes cómo lo pierdes. Yo me considero una persona muy cabal y he perdido el norte muchas veces cuando estaba metido. Cuando estaba metido ahí, lo perdía. Bueno, wow, pues lo mejor, lo, que, lo, lo mejor que te puede pasar es desvirtualizar estas personas. Ah. Porque yo estoy harto de, de, claro, de hacer entrevistas y de meterme ya. con gente muy, muy top. Pero dentro yo te vuelvo a repetir. Dentro del mundillo y yo voy con esos perfiles, llevo a personas... Y, eh. Claro, entonces sí. ves perfiles de personas que parecen majestuosas, parecen virtuosas, sí. parecen altas, bajas, y luego ves y dices tú, joder sabes sí, que no, no por pues, falta de respeto a nadie no, no, pero, si no es pero, falta de respeto pero obvia obviamente la si, realidad si, si, si tu, todo tu perfil gira en torno a endiosarte obviamente luego te pega a los ojos obviamente entonces bueno yo en ese sentido creo que le vendría muy bien a muchas personas el desvirtualizar a, a ciertos referentes porque se van a dar cuenta de que más sí, o bien. empezar a mostrar una vida algo más natural Sí. O sea, ser man... Yo no te digo lo que hemos dicho antes, que te hagas una foto según te levantas así, pero bueno, que de vez en cuando no, no tienes por qué ser perfecto siempre. Es sí. que no vamos a serlo. Sí, pero, pero final... esto también es un debate de la hostia porque se le critica al influencer que se muestra siempre esa perfección, pero luego el público demanda esa perfección. Porque ¿cuáles que... son los perfiles que más crecen? Los perfiles que muestran esa perfección. Entonces, claro, es un poco hipócrita por, 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 sí, sí, por sí, parte de la más. gente el, el, el responsabilidad de esos influencers cuando realmente ellos se ven muchas veces abocados a generar esa eh, perfección para crecer en redes sociales. Es, que es un círculo, tío. Claro. Luego, la gente con ansiedad por, por esa perfección. El otro claro, con trastornos por claro. esto. Para la vez no gente de con mostrarme... autoestima baja porque, claro. porque esos perfiles les oprimen pero a, a su vez solo sigo esos perfiles y les hago grandes. Soy yo el que hace grandes sí, sí, a esas sí, personas. Sí, es, es una rueda. Es como, tío. es como la gente es como para coger a la gente a la pecha y decir, ¿qué quieres? Yeah. ¿Qué cojones quieres? Yeah. <risa> <risa> ¿Qué cojones te pasa? Hostia, es verdad, tío. Sí, es que es, es verdad. Es que tres podcast más, vamos. Es verdad. Tío. Es que es y la... yo soy muy de responsabilidad, responsabilizar a la gente, tío. De que también, tío, hay que, hay que darle un poquito más a la cabecita, ¿eh? Que la gente también es muy de estar así sí. y no se para a pensar, sí, tío. Sí. ¿eh? Es muy hostia puta. A mí, ¿eh? cuando. Yo creo que te dije. Eh, ya vamos a hablar de ámbito fitness, ¿eh? Sí. Yo es lo que menos trabajo, pero lo trabajo. Y cuando pido fotos modelo, que llamo yo, muéstrame un poquito qué es lo que te gusta. Me enseñan unas fotos que yo les digo, pero tú eres consciente de que esto. A esto, la, da, esto a la Naomi es Campbell, ¿no? un día puntual no no o deportistas atletas pero digo bro, sí, esto es un día deportistas un día olímpicos es o... que, entre mil que, que... millones que, no, que lleva en un centro alto rendimiento toda sí, su vida o como si me están mostrando yo que sí. sé, a la Paulette en, en su mejor momento que, yeah. no, que no que no que esto es un día puntual y ya no es así yeah. o sabes que es insostenible. y al final esa propia presión que nos estamos generando a nosotros mismos es que es normal trastornos ansiedades y pero pues, mira yo lo que te iba a decir antes es que yo estoy seguro que lo verás de otra manera. Cuando estés muy metido, ya temas de definición y todo eso, un poquito que te cambiará la percepción hacia ti mismo. Yo creo que sí, tío. Sí, yo yo no... conozco a nadie que no lo le... haya. Un poco. No te digo que vayas a entrar en problemas. Pero, hostia, yo creo que, que quizá puedas entender mejor el, el cómo le puede pasar a la gente. A ver sí, es... sí, a ver, sí que es cierto, pero también yo creo que es una persona de pararme mucho a pensar, ¿eh? Ah. Soy bastante sosegado y bastante tranquilo en ese sentido. Es que pero tiene mucho peligro, tío. Todos sí. los, los deportes de estética son muy peligrosos. Sí, sí, pero yo creo que hay personas que son carne de cañón. Sí, hay sí. personas que, sí, personas con mala gestión emocional o lo que sea, o personas muy inestables con muchas fluctuaciones del estado anímico. Yo creo que esas personas son sí, carne de cañón. Sí, no deberían ni entrar. Claro, de hecho hay muchas personas que viendo su perfil psicológico no les interesaría trabajar a nivel estético. Les, les vendría bien trabajar un deporte de rendimiento, un deporte más atlético que un deporte sí. que esté siempre en torno a la alimentación, a, a esos checks constantes, a la báscula. Creo que es como muy obsesivo quizás, ¿no? Para, sí. para ciertos perfiles no... Yo conozco a muchas chicas eh, que han competido, han competido en bikini. Y han acabado mal. Han acabado con trastornos y han claro. acabado en otros deportes. Y me dicen: A mí es que el culturismo. Luego ya cada uno si es culturismo o no de bikini. Pero a mí es que el culturismo me hizo acabar así. Yo, yo claro. creo que tú entraste así. Es que luego yo hay, que hay que otro que hay hay perfil un de chica que entra en las competiciones de bikini o de wellness con un trastorno de alimentación previo, con un TCA. Claro. Con problemas de anorexia, problemas que has señalado tú anteriormente. Sí, pero... Y se meten en el fitness. A ver, que a priori es mejorar. Sí. Pero claro, es una persona ya con unos antecedentes claro. en un sitio donde vas a tener dietas rigurosas, vas a tener con, constantemente que luchar contra la imagen del espejo. Entonces son personas que cuidado, ¿no? que pueden volver como a recaer quizás. O... Pero, Pero es, es que aunque, antes, aunque no entres con el problema, estamos hablando de un deporte en el que la comida lo es todo. Claro. O sea, y es 24 horas al día. Este deporte es exigencia 24 horas al día. Te estás peleando continuamente con la comida. La mitad del año estás pasando hambre. Joder, qué difícil es no caer en, en alguna obsesión. Claro, claro. Qué claro, difícil claro, es. Claro, claro, claro o sea, Porque claro. es continuo. Yo, yo he tenido gente que, que lo ha acabado hasta hospitalizada porque no han controlado la comida. Auténticas locuras. Y ya te digo, yo me paro a pensar cosas que he hecho yo, que ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo he podido hacer esto? Yeah. Y auténticas locuras, locuras. Yeah, yeah, yeah. De comer com, como un energúmeno de, de... Yo recuerdo, yo no sé, te lo conté, recuerdo, tengo una cosa que no se me olvida nunca, que es de estar comiendo sin parar, ir al baño a vomitar, pero no no, no era un acto compensatorio de nada, era porque no me entraba comida y vomité. Sí. Y salir, irme a la cocina y coger botes de cereales, tío, y quedarme así esperando a poder comer para seguir, tío. Y quedarme a la noche despierto de madrugada para comer. Sí, y, sí, y esto sí. no lo hago yo solo, esto lo ha he hecho así de gente y de, y, no, y de no hacer los sentimientos de voy a adelgazar o no, voy no, a perder no, músculo, no, no voy a ganar todo el músculo al que final querría. estás todo el año peleando con la comida en un estado cuantitativo de contar todo, es muy difícil es muy difícil y en gente joven la cosa puede acabar mal Vamos a dejarlo aquí, señor. Muy bien. Estoy muy a gusto. y Seguiría charlando, ah, eh, pero... Yo ya, es que ya he cogido aquí puta, posición eh, de que me sí, he hecho una Sí, sí, aquí modo sentada sí. india, ¿eh? <laughs> chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Voy a dejar las redes sociales en la descripción, las redes sociales de, de Nabil. Y, bueno, a ver qué opina la gente. Esto va para dos horas. Está muy a gusto. Ah, ibas a decir caballero o señor. Señor es una no, fatal. es un chaval esto. No, es bueno, eh, sí. un chaval. <risa> <risa> espero que os haya gustado mucho, chicos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.